haces pis ahí, te lo sacas y a otra cosa. De hecho, ya se podría empezar a utilizar en la vida diaria. Sí, porque la gente tiene que dejar de ir al baño. Sí. Esta es la bajada del día. Manuel Rivero, ¿cómo estás? Estoy laburando, Pablo, dame un segundo. Bien. ¿En este programa o en otra cosa? Creo que en este programa, pero ya no sé, viste, tengo tantos laburos, viste, es tan difícil. No, y además, ayer tuvimos un problema, porque vos dijiste en un momento, y ya mismo quiero arrancar con esto antes de meterme incluso en el tema del día. Vos dijiste ayer, para la gente que no escuchó este programa, que hizo mal, pero bueno, no importa. Qué bárbaro. Que si uno cortaba cebolla y le pedía permiso a la cebolla, sí, uno no lloraba. Yo dije eso. El tema es que ya lo han hecho todos los programas de radio, ¿no? Sí. O sea, no vamos a por subir un recorte de esto. Sí, lo vamos a subir igual. Ah, bueno, está bien, no hay problema entonces. Sí, y hoy, para comprobarlo, traje las cebollas. Y todo traje, el mundo de pie. Mira, haga el ruido de la bolsa. ASMR de la bolsa para que la gente que no nos está viendo. ¿Tú qué trajiste? ¿Un kilo de cebolla? No, son cuatro. Trajo tres cebollas, Manuel, bien. Pero bueno. Se siente raro manosear una bolsa de cebolla. Sí, no se siente ni sexy, ni lindo, ni nada. No me genera ningún estímulo. Están medio verdes, como veremos, algunos con brotes, pero dije, bien. A ver, la gracia se va a hacer igual. Ahora, ¿no? Yo pregunto, ¿la van a picar en vivo? Ahora Manuel le va a pedir permiso. No, al revés. Manuel no le va a pedir permiso a la cebolla y Fede sí le va a pedir permiso. Ah, ¿yo no le tengo que pedir permiso? Exacto. Y vamos a ver cuál llora y cuál no llora. Y nos va a quedar el olor a cebolla todo el día en la mano. Y sí, claro, va a ser horrible. En la mano, en el estudio, y además tengan en criterio de cortar la cebolla para que Manuel la pueda usar después. ¿Qué preferís? ¿En cuadraditos o en juliana? Yo no me voy a llevar la cebolla. Ten en cuenta que lo que encontré fue una cuchara, ¿no? No, ¿y cómo vamos a cortar con una cuchara? No. Sí, no, está bien. Bueno, no, más complicado. No, había arrancó la canción Chances de los Strokes, sí, y yo estaba en la cocina buscando una cuchara o un cuchillo. Y había una cuchara. ¿Qué bien vamos a hacer? Y Fede gritó, ¡ahí va, cebo! Para mí, hagamos lo siguiente. A ver. Manuel, movete mi silla. Ok. Para que Fede pueda ampliar las cámaras y lo hagan a dos cámaras. Bueno. Ah, bueno. Yo me muevo a tu silla, relato desde atrás. No, desde para Pablo, pero igual tenemos una sola cuchara y un solo plato, donde hay que hacerlo por turnos. Ah, es verdad. Bueno, entonces que Fede ponga su propia cámara. Bueno. Arrancar Fede. Juan, te poneme canción de competencia. Ya mismo todo el mundo a Suceso TV porque vamos a cortar cebollas en vivo. Este es el programa del día de hoy, arranca así. Pero para, Fede, para. Porque, decime. Porque si el criterio es que él le tiene que pedir permiso, él le tiene que pedir permiso porque es el más escéptico, sí, al respecto, yo quiero que él se crea de verdad permiso. No, es verdad, es cierto. Yo creo en las hadas, como dice Peter Pan. Bueno, andará. Si me van a descansar, me levanto y me voy. No, es verdad. Cada vez que alguien dice, yo no creo en las hadas, muere un hada. Claro, se va muriendo Tinkerbell. De tal manera que cada vez que uno no le pide permiso a una cebolla, se pudre un cebollín. ¿Saben por qué Tinkerbell tiene las manos frías? Es un chiste. ¿Por qué? Porque es helada. Bien. Hoy estuvo bueno. No estuvo bueno. Estuvo bien. No me digas estuvo bueno y mires así un costado como pidiendo disculpas. No estuvo bueno. Le da vergüenza reírse, mirá. Ay, Dios. Arranca bueno, entonces. Fede Fritali. La competencia de la cebolla. Ahora, ahí te la facilito. Manuel Rivero se levanta en este momento. Pueden verlo en Twitch y en Suceso TV. Fede, ponete la cámara para vos solo. Uy, bueno, ahora un segundito. Ponete el plano de Fede Cámara 1. A ver si la gente llega a ver exactamente cómo se corta la cebolla. Porque tiene que ser, esto es radio, ¿verdad? Yo lo voy a ir narrando para la gente de la 104.7. Ahí está. Alcanza con que le diga, che, permiso, te voy a cortar. O sea, que no sea tan seco tampoco, ¿no? Cariñoso, como si fuera a rebanar a alguien. Che, esto es más difícil de lo que yo pensaba, sí, ¿eh? Igual, tranquilos, vamos despacio porque... Para encontrarnos. Claro. Para encontrarnos. El tiempo es arena en tus manos, Pablo. Sí. Bueno. Qué programón, por favor. Porque además quiero que haya por lo menos en Suceso TV 135 personas, estamos en 130. ¿Pero cómo se van a enterar los que no están? Hasta las 135, Fede no va a cortar la cebolla. Bueno. Mientras llegan las 5 personas que nos faltan, Suceso TV, quiero, Fede, que te bajes un poco la cámara porque no se alcanza a ver el plato con la cebolla. Ay, qué fantástico esto. Puede ir todo el mundo a su YouTube en la lupa, poner Suceso TV y ver a la persona más rubia, a la persona más blanca. No está algo muy rubio. A la persona de ojos más claros de esta emisora cortar una cebolla. Esta es la radio del futuro. Esto es lo que nos prometió Mario Pergolini. Lo que prometió Miguel Granados. Al fin un contenido bueno en este programa, dice la gente. Con una cuchara encima, es impresionante. Basta de entrevistar a jugadores de la selección, dice la gente. Esto es lo que queríamos ver. La gente le pone like al vivo. Estamos en cuántas, 131 personas, me faltan 4 personas más
Pará, no le pidió permiso, ¿eh? En YouTube, no, todavía no está cortando. No, estoy cortando. Ah, está bien, también. Pero a veces, porque hay gente que cuando la pela ya empieza a llorar. Para desnudar una cebolla. Para desnudar una. Como una cebolla, como una mujer. No, 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 no. Tiene muchas capas. Exacto. No, que el jugador mejor no opine. 133 personas. Estamos a dos del corte de la cebolla más famoso de esta emisora. ¿Cuántas veces en la 104.7 se ha cortado una cebolla en vivo? La gente en YouTube dice, ya está, somos 135. Dice, ya pela la maldita cebolla. Para eso vine a YouTube, dice la gente. Hay un montón de gente en el 351-3506-360 también, que en su casa, atención, gente que en su casa está pelando sus cebollas, ¿eh? Te claro. mostramos al público para que vean que es una cebolla de verdad, sí. 100% comprada en una verdulería. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando con la cortina, Juancito? Alguien gimió. Top 1 programas más raros, quizás, de Control de la Gravedad, sí, hasta el momento. Estamos ya en condiciones, porque son 143 personas. Uy, bueno. Se ve, para quien no lo está viendo, que igual insisto que vayan a YouTube, una persona que va a cortar una cebolla con una cuchara. El de remera negra. La cebolla, por supuesto, blanca. Federico Fritelli, ¿ya está pelada la cebolla, con perdón de la expresión? Sí, ya se puede meter un buen cucharón. Perfecto. Bueno. Lo que quiero que hagamos antes de el cucharón es primero que me digas cómo te sentís. Estoy nervioso. Bien. Y lo digo no irónicamente. ¿Vos considerás que es difícil cortar la cebolla con una cuchara? No sé, la voy a apuñalar. Bien. Quiero aclarar. La gente se pregunta, che, ¿no había presupuesto para un cuchillo? La respuesta es no. No, ni presupuesto ni tiempo. La caja chica da para esto un plato hondo, que no es cómodo, y una cuchara. Y en este momento, en Sucesos TV y en la 104.7, algo nunca visto en la historia de la radio. Nos dicen que si se puede cortar con la cuchara, nos mandan una medialuna. Te vamos a tomar la palabra, negro millón, ¿eh? Atención. Negro, no lo voy a cortar prolijamente, ¿eh? Si logramos cortar esa cebolla en la mitad, algún oyente mandará una aunque sea media docena de medialunas. Bueno, intento. Fede, hacelo por el team. A la cuenta de 3. No, mejor todavía, a la cuenta de 10. 10. 9. La baranda cebolla que tengo. 8. Tensión total y olor a empanada árabe en los estudios mayores de la 104.7. 7. 6. 5. Fede se dispone a cortar la cebolla. 4. 3. Juan Paredes cambia y cambia de cortina de tensión. 2. 1. ¡Pará! Tiene antes que pedirle permiso a la cebolla, porque si no, la cebolla lo hará llorar. La gente dice, qué nervios. En Suceso TV pone like al vivo. Federico, es tu momento de pedirle permiso a la cebolla. Sácame la música, Juancito. Sebi. No, discúlpame. Sebi, no. ¿Me permitís cortarte? Gracias, Sebi. ¡Vuelve la atención! Acaba de hincar la cuchara. Esto parece una metáfora sexual, pero no lo es. Lo corta como si fuese una torta. Ha logrado cortar la mitad, me parece a mí. Perfectamente. Ha traspasado la cuchara por toda la cebolla. Se quiebra y se rompe cada una de sus capas. Perdón, Sebita. Le pide perdón a Sebita. A ver, Fede, mírame a mí. No tiene una sola lágrima en los ojos. Cero, ¿eh? Hasta ahora es cierto. Hasta ahora, Manuel Rivero. Mirá de quién te burlaste. Manuel Rivero tiene razón. 150 personas en Sucesos TV. El olor a cebolla inunda mi nariz. Ni una lágrima, ¿eh? Ve, había que pedirle permiso. Todavía no cantemos victoria. Claro, puede demorar el mecanismo. Porque además puede pasar que la cebolla, como la trajo Manuel Rivero, y ya los jueces hablan de el caso de la cebolla adulterada. Y tiene como una cosa verde. Quiero que muestres la cebolla a cámara. ¿Por qué me sacaron la cortina? La cebolla está verde. El brote hace llorar más. La sigo cortando, ¿qué dicen ustedes? No, ya estamos. Quiero, ¿sabes qué quiero? Me lo está pidiendo la gerencia de la radio. Que cortes la cebolla en cuartos. Muy bien. En un momento de total tensión. Perdón, Sebi. La gente acusa de que Fede en realidad está llorando. Permisito, Sebi.
No, no, no le vemos ni una lágrima, Fede. Por favor, no inventen cosas. En vivo, la verdad es que no se ve una sola lágrima. Se notaría muchísimo si estuviera llorando porque soy un tipo que me pongo rojo al toque. Primera pregunta. Claro. La gente de ojos azules, cuando llora, ay, llora ay, azul. Guarda, guarda. ¿Está por llorar? No, ay, no me no. sale. Se me irritaron los ojos. El jefe, desde el más allá, dice, esto sí que es un contenido bueno. Uy, 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 ahí me bajo. No, no vale, no vale pensar en tu mascota muerta, Fede. No, está por llorar. Está cortando la cebolla Dios. En cuartos con una cuchara nunca antes visto. Una cuchara, un plato hondo, una cebolla, un hombre, una radio. La 104.7. Tengo como una mini lagrimita, pero no sale. Pero no sale. Si cae esa lágrima... Ey, cuartos. Manuel perfecto, Rivera cuartos. Despedido. Cuartos, cuartos. Yo creo que estamos, ¿eh? Denme la victoria, por favor. Juan, sacame la cortina. Ha cortado la cebolla en cuartos. Yo me he quedado en mono por alguna razón y no lloro. Cero. Ahora hay que hacer la contraprueba, porque todo estudio científico que se precie de tal necesita la contraprueba. Muy bien. Ahora Manuel Rivero, sin pedirle perdón, va a cortar él su propia cebolla. Ok. Ok, voy a buscar el plato, ¿me permitís? Por favor, se levanta Manuel Rivero. ¿Sabes qué, Manu? Hagamos una cosa. Otra cebolla, ¿eh? Otra cebolla. Agarra la cebolla y cambia la silla con Fede para que te veas en una sola cámara. No, no, dale. Está, él puede hacerlo ahí, ¿eh? Ah, bien, perfecto. Yo puedo hacerlo acá. Bueno. Busca el plato, entonces. ¿Tiramos la otra cebolla? Déjala en el plato. La dejo ahí. O ponela en la bolsa. Manuel tiene que llorar para que sea verdad, ¿eh? Para que esto sea verdad, Manuel Rivero debe llorar. O sea que si no le viene llanto, tiene que hacer los consejos de ayer. Sí, señor. Tiene que pensar en su madre atropellada por el 600. A ver. ¿Pensará Manuel Rivero en el padre que lo abandonó? Dejemos a mi padre afuera de esto, toda la apertura lo mismo. A ver. ¿Podemos bajar un poquito la cámara o no? ¿Qué? Ah, ¿quieren? Sí, necesito, Manuel, que bajes tu propia cámara para que la gente pueda ver la cebolla perfecto, en su TV. Perfecto, porque ¿sí? la estrella es la cebolla. ¿Ahí se ve? Sí. ¿Se ve perfecto? Bueno, como verán, tengo la cebolla perfectamente entera. Sí, vale, la cortina me está dejando sordo, ¿verdad? A la cual no le voy a pedir, yo no voy a pedir la palabra que no puedo decir, ¿no? Bien. Manuel Rivero entonces no le pide disculpa a la cebolla. Introduce la cuchara levemente. Intenta partir a la mitad, pero claro, no tuvimos en cuenta que los brazos de Fede son más grandes porque va al gimnasio y Manuel Rivero tiene unos bracitos. Aparentemente la está despedazando. Acaba de cortar, che, qué hora cebolla que hay en el estudio. No, 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 es una baranda insoportable. Acaba de cortar la cebolla. No nos pagan un sueldo para llenar el estudio de este olor. Tengo que admitir que todavía no hay lágrimas. Todavía no hay lágrimas. No hay lágrimas. ¿Querés? ¿Voy por el cuarto? ¿Querés que hagamos lo siguiente? Decime. ¿Querés acercar la cebolla a tu naricita y pegarle un olfatazo como si fuese cocaína? A ver, Juan, sacá la cortina. Juan, bájame la cortina. Mirá la fuerza que está haciendo para llorar el ladri. Manuel Rivero, quiero escuchar. No estoy haciendo fuerza. Siento como el ácido de la cebolla, pero la verdad todavía no. Manuel Rivero, quiero escuchar en vivo el olfatazo. A ver. Perfecto. ¿Está? Sigo, sigo. Ojo, se viene. Se viene el llanto. Se viene. Llora en vivo, Manuel Rivero. Llora la gente en la 104.7. Se viene el final de Titanic. Se viene. Uy, 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 ahí la siento, ¿eh? Ahí la siento, ahí la siento. No digas así tampoco. La ahí gente en el 3513 dice que la pele en vivo. Se viene el corte de dedo, dice la gente. ¿Quién va a pedir permiso y quién no para esto? No está llorando, ¿eh? ¿No? ¿No, no tengo los ojos llorosos? Señores. No está llorando. Hemos llegado al final del experimento. A pesar de todo, de las disculpas, del olfatazo de Manuel Rivero, de ayer cuando nos dijo ustedes porque no creen en la ciencia, del ataque que sufrimos en el día de ayer, hoy hemos comprobado que pedirle disculpas o no a una cebolla nada hace y nada cambia. Exactamente. ¿Cómo que no? Fede no lloró. Manuel Rivero, ¿qué se siente haber perdido? Te vendieron una cebolla... ¿Adultera? Reventada. Yo estuve a punto de llorar. Pasa que me da vergüenza porque estoy en la radio. Lamentablemente, has perdido. No puede ser, iba ganando hasta hace un ratito. Lamentablemente, Manuel, te han engañado. Y lamentablemente, una vez más, te digo que... ha perdido la ciencia. No, dame dos segundos. Hoy... una oficina de CONICET cierra. Hoy, 500 docentes se quedan sin aguinaldo. Pablo. Sí. Hay una tercera cebolla. No. Y yo creo que hay que desempatar esto.
Y puede ser, ¿eh? Es decir, que porque vos no le pidas permiso y cortes la cebolla. No. Sí, no, sí, no, no. Sí. A ver, todos vamos a cortar. En este barco trabajamos todos. ¿Por qué? ¿Por qué de golpe volvió la cortina si yo no la pedí? Cagaste con el barco. Cagón. A ver. Porque yo necesito un desempate de esto, porque está bien. Fede le pidió permiso y no lloró. Yo la corté y estuve ahí, ¿eh? Estuve ahí. Tuve el lagrimal un poquito humedecido, empezando a ser lubricado, ¿no? Quiero que la gente vea en este momento en Sucesos TV los restos de cebolla. Lo que ha quedado es una especie de plato hondo lleno de cebolla. Que no sé qué vamos a hacer con todo esto después. Hay un niño que hoy no come. Uy, murió Manuel. Ay, morí. Dame la bolsa, así puedo tirar las sobras. Ah, está bien, está bien. Sí. Voy a limpiar el plato. Y es momento de la última prueba. El último corte de la cebolla en vivo. ¿Qué pasa, Federico Fritelli? No, que se levante un poco la cámara el Manu. O sea, ahora Pablo la tiene que cortar sin pedirle permiso, ¿no? A ver si llora. Sin pedirle permiso de una y tiene que llorar. Sin pedirle permiso de una. Procedo entonces a cortar la cebolla. Debo decir que es difícil. Uy. No es tan difícil, ¿eh? Debo decir que es difícil. Ah, bueno, capaz que la tuya es buena. Guarda. No la puedo cortar. Nah, guay. Bueno. ¡Ah! Ahí pasó. Uy, se sintió. Eso sí fue SMR. Podría haber perdido un dedo en esto. Ay, bueno, a ver. Si lloro yo, gana Manuel Rivero. Y si yo no lloro... ¿Por qué tiene tanto olor la cebolla? Estoy intentando despedazar la cebolla en la 104.7 en Sucesos TV. Que la gente que está ahí le ponga like al vivo. Corto la cebolla en tercios y nada pasa por mi mente. Está cerrando un poquito los ojos. Corto la cebolla. Tengo las manos llenas de jugo a cebolla. Corto la cebolla en cuartos y nada le pasa a mi corazón. Corto la cebolla en quintos y sí estoy perdiendo el olfato. Y ahora... Pero tenés lentes. Si la cámara me acompaña, si la gente me acompaña, debo decir que no estoy llorando. Manuel Rivero, has perdido... Estás despedido. ...en tu propio juego. Quiero que sepas que, como ya todo el mundo lo sabe, yo soy tan poderoso en esta empresa que puedo despedir gente a gusto y piacere. Así que tengo que informarte que estás despedido. Estoy por culpa de la cebolla. Por culpa de haber engañado la ciencia, ¿me entendés? Mm. Por haberte querido burlar del método científico. No es así, no es así. Uno no gana un mundial yendo a jugar por primera vez. Si tenés dignidad, échate. La verdad que sí. Dice la gente, si con esto no ganamos el Martín Fierro, no sé con qué lo ganamos. Nunca más. No. Alguien decía aquí, Pablo tiene que cortar sin lentes, ¿es cierto? Ah, mirá, claro. ¿Ves? Tengo un par de audios, a ver, hola. Que la gente viva la derrota con nosotros. Pablo, Fede, sí. Manu, Fede, a quien corresponda. Sí. Un truco para llorar, si es que es cierto, dicen que el ácido de la cebolla entra por la nariz, por la mucosa, o sea, por la boca y por la nariz, no por los ojos. Para poder llorar es picar la cebolla y olerla, no a llevársela a los ojos. Y otra cosa, a mi primo le dicen cebolla porque cada vez que la pela la chica llora. Bien. Bueno. Bien la búsqueda, atención. A mí me están ardiendo los ojos de escuchar la radio. Es cierto. Y sin embargo aquí no hemos llorado. Señores, ¿saben qué vamos a hacer? Vamos a arrancar con el programa. Porque yo no puedo hacerte cuenta que esto no pasó y cambiar de tema y hacer la apertura como si nada. Yo sigo opinando que vos tengas lentes, representa una barrera entre vos y el ácido de la cebolla, que pueda haber ayudado a que vos no derramaras ni una lágrima. Yo pediría el VAR. Si esto fuera otro deporte, yo pediría el VAR. Apagar el micrófono. No, ¿cómo? Hoy se ha perdido un compañero para siempre. No me pa... Sí. Hoy... A ver, justo le está cambiando el color de la cámara. Sí, en YouTube la gente ve que cambia de color. Y ahora vamos a ir a la tanda. No. Y si tenemos suerte a la vuelta... Está Manuel Rivero. Y si no, es porque vino la gerencia de la radio y dijo, chicos, esto ya no da para más, uno menos. Vamos a arrancar con el programa del día. La verdad me hubiese gustado empezar arriba y decir, sí, lo que es una continuación es tal, subirme a la canción como hago siempre, decir la hora, la temperatura, pero ¿saben qué? Yo así no lo puedo hacer. Yo en estas condiciones no puedo trabajar. Y ahora el que manda el corte soy yo. Corte.
contra la gravedad. Que tus instalaciones sanitarias no retrasen tu obra. Confía en Saniplas para tus instalaciones sanitarias y olvídate de las demoras. Contamos con el mejor stock, las mejores marcas y múltiples opciones de pago. Te esperamos en nuestras sucursales de Recta Martinoli 8163, Alejandro Magariño Cervantes 911 y Avenida Armada Argentina 772. Saniplas, el especialista en materiales para instalaciones sanitarias. Las farmacias del Hospital Italiano adhieren al Mes Mundial de la Lactancia Materna con increíbles promociones. Escudos armadores, aireadores de pezón, crema reparadora, línea Bushi, 30% de descuento. Productos Avent y Chico, al mejor precio. Lactancia Materna, el vínculo de amor y salud para la madre y el niño. Seguimos sumando beneficios en las farmacias del Hospital Italiano. Okinoy es una empresa líder en fabricación y distribución de motopartes y motocicletas. Okinoy es venta de repuestos y accesorios en Argentina. Okinoy es innovación y confort en cada detalle. También disponemos líneas de moto y bicicletas eléctricas 100% ecológicas. Conoce más en nuestras redes. Okinoy es un fuerte compromiso con la industria nacional. Para esta temporada de invierno, adelantate al aumento de tarifas con Salamandras Córdoba. Tenemos la más amplia variedad de estufas con el mejor precio del mercado. Somos distribuidores oficiales de Tromen, Cutral y Lepen. Ingresá a nuestra web salamandrascordoba.com.ar y elegí el modelo más indicado para tu hogar. Contactanos 3516-511820 y obtené el mejor asesoramiento. ¿Buscas calefacción sustentable? Buscas Salamandras Córdoba. En Clínica Santa Lucía somos todos especialistas en ojos. Solo nos dedicamos a tu vista, con oftalmólogos de mucha experiencia y avanzada tecnología para diagnosticar e intervenir con excelencia. En un abrir y cerrar de ojos, vas a ver la mejor solución. Pedí tu turno en Santa Lucía Clínica de Ojos.com.ar. Clínica de Ojos Santa Lucía, Santa Rosa 1185. Ya vas a ver. Cooperativa Horizonte está de festejo. Con motivo de su 42 aniversario, Horizonte anuncia la adjudicación de 150 nuevas casas en agosto, totalizando 19.000 las viviendas adjudicadas. 42 años, 150 nuevas viviendas en agosto y 19.000 en total. Sobrados motivos para festejar. Estamos de feliz cumple. Horizonte, los pies sobre la tierra. Rock and Films, remeras y buzos con estampas de autor. Visita nuestra tienda online www.rockandfilms.com.ar. Más de 600 diseños propios de bandas y películas de culto. Todos los medios de pago. 6 cuotas sin interés. 10% de descuento por transferencia. Envíos a todo el mundo por Andriani o Federal Express. Nuestros diseños son exclusivos. www.rockandfilms.com.ar. Che, atención. Hoy va a ser un día difícil para todos. Quiero decir lo siguiente. 4:30, o sea, en 3 minutos, miden la cantidad de gente que hay en YouTube. Así que me hace falta que toda la gente vuelva a YouTube. Que toda la gente que no está en YouTube vaya a YouTube. Para que obtengamos un número grande que haga que destruya al resto de los canales de stream. Porque si yo tengo que pelearme con la gente, me voy a pelear. Y voy a empezar a dar nombre y apellido porque no me importa nada. Pero para eso me hace falta que estén todos en Sucesos TV. Porque el conductor podría haber tirado el bloque de la cebolla, sí. Pero el conductor no se dio cuenta. Y ahora el jefe dice, che, los van a medir 4:30, vuelvan. Entonces quiero que la gente, ahora mismo, vaya a Sucesos TV rápidamente, le ponga like al vivo y se conecte para que en la medición estemos primeros. Esto es un objetivo, es una misión que tenemos que lograr entre todos. Es una misión que se construye uno a uno, oyente a oyente, casa por casa, puerta por puerta. Así que ya mismo, todo el mundo a Sucesos TV, pero no para ganar, porque yo sé que ya ganamos con el número que hay, pero para destruir al resto. O sea, quiero que el resto de los canales de stream esté llorando. Quiero a los canales de stream que no son este, de rodillas pidiendo perdón a la radiofonía argentina. Bueno. Quiero que esa gente se compre una gigantografía de Don Víctor, se ponga de rodillas y le practique una felatio. No, ¿no? Bueno. Eso quiero. Pero para lograrlo me hace falta que todo el mundo vaya a Sucesos TV. No me voy a dejar llevar, me dijeron ya que me calme de la gerencia. Ahora lo que vamos a hacer mientras tanto, mientras se va la gente a YouTube, así destruimos al resto de los canales de stream, es que Fede Fritelli nos va a contar
la adivinanza. Pensé que le ibas a hacer pelar un calabacín ahora. Vuelvan, vuelvan todos. Vamos a hacer la adivinanza de la tanda, ¿me entendés? Que la resolvemos siempre en la segunda tanda. Atención a la adivinanza y vayan todos a Suceso TV. Solamente con este objetivo, que es destruir al resto. Después, si se quieren retirar, se retiran. Pero destruyamos a los demás. Acá dice Mariano Agüero, ¿por qué para sumar números lo esconden a Manu? ¡Yo no estoy! Es verdad. Perdón, Manu, perdón. El pico de rating es cuando Manu no está, nos dimos cuenta. Y ahora lo ocultamos. Ay, Dios. Fede Fritelli, la adivinanza del día, ¿cómo es? Muy buena la adivinanza hoy. A ver. Creo que no va a haber tantas respuestas correctas. Dice así. El jefe de un almacén acaba de llegar al trabajo cuando uno de los empleados se precipita en su oficina. Bien. El hombre explica que mientras dormía la noche anterior, soñó que una de las cajas almacenadas contenía una bomba que explotaría a las 2 de la tarde, a las 2 p.m., provocando un incendio terrible en el almacén. El jefe era escéptico, pero convino en investigar. Después de una búsqueda, la bomba fue hallada en la zona percibida en el sueño. La policía fue llamada, se desactivó la bomba y se evitó la tragedia. Después, el jefe felicitó sinceramente al empleado y lo echó del trabajo. ¡Ay! El empleado despedido no había colocado la bomba y su sueño profético había evitado la destrucción del depósito. Mm. Sin embargo, su jefe tenía razón en echarlo. ¿Cómo puede ser? Es muy compleja la adivinanza del día de hoy. Me perdí en la primera dos horas. No es el día de hoy para una adivinanza tan compleja. A ver, repetila de nuevo. Me voy a decir más con mis palabras. Sí, tocate el cable del micrófono que está como raro, te escuchas raro. Mientras tanto... ¿Ahí se escucha bien? Sí. Sí, mientras tanto, a las 147 que hay personas en este momento, like al vivo. Y sigan yendo, sigan comentando. Solamente, como digo siempre, para destruir al resto. Esta es mi nueva misión en la vida, porque yo me divierto con pavadas. Hay que destruir a los demás. Fede Fritelli, ¿cómo es la adivinanza de la tanda? El jefe de un almacén acaba de llegar al trabajo cuando uno de sus empleados va a verlo rápido a la oficina. Bien. Le dice este hombre que llega a su oficina que soñó que había una bomba en una de las cajas del almacén y sí, que la bomba explotaría a las 2 de la tarde. Está ahí bien. El jefe dice, ¿sabe qué? Vamos a investigar. Van, hay una bomba, efectivamente. Oh. Llaman a la policía. La policía desactiva la bomba y efectivamente, si no lo hubiera desactivado, hubiera estallado. El jefe va a verlo al empleado, lo felicita, le dice muchísimas gracias por el servicio prestado, está usted despedido. ¿Qué? ¿Por qué sucedió esto si realmente había una bomba, si el empleado realmente la soñó que estaba ahí y gracias a ese sueño evitaron que explote por todos los aires? Señores, 351-350-6360. La solución a la adivinanza en la tanda que sigue. A ver. Tengo un montón de respuestas, ¿eh? Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 respuestas correctas. Muy bien, así me gusta. ¿Correctas? ¿Cómo sabes? No, 18 respuestas, digo mejor todavía. Ni siquiera las leí porque son audios. Pero bien, habrá que esperar a lo que sigue, que es una parte de la tanda, que es la gente quedándose en YouTube para destruir al resto. Y después, a la vuelta, haremos el tema del día, que a todo esto se ha demorado tanto el programa, se ha alargado tanto la cosa, que no hemos hecho ni la apertura, y son las 4:30, muy desordenado el programa del día de hoy. Pero en fin, quédense ahí, pongan el like al vivo, vayan si no están ahí, así finalmente enterramos al resto y esto se acaba. Esto se acaba cuando alguien está completamente... ¿Cómo se acaba la guerra? Nos enseñó ayer la Fran Mattoni. Cuando el agresor... Cuando el contrincante está destruido, humillado, sin ejército y encima teniendo que pagar todos los gastos y los costos. Exactamente. Señores, tanda y volvemos. ¡Nos vamos preparando! ¡Señoras y señores, está casi todo listo! A vos, que llenaste la heladera de toro para el partido y te encargaste de tener las compras para el asado listas. ¡Señoras y señores, atención, que ahí viene! ¡Atención, la pegatoria, la toria, gol! A vos que te pusiste la 10, Toro te premia con una promo bien argentina. Juntás 5 orejitas y te llevas otro tetra de regalo. Sí, un 5 más 1 de selección. ¿Escuchaste bien? Además, escaneando el QR del envase, podés ganar televisores LED y chulengos para esas juntadas que son inolvidables. Toro, sponsor oficial del partido que se juega en cada mesa. Más espacios verdes en la ciudad. El intendente Daniel Pacerini inauguró la Plaza René Favaloro en Barrio Cárcano, la cual conectará e integrará a vecinos de la zona y barrios aledaños.
Este nuevo espacio de encuentro, esparcimiento y diversión cuenta con playón de básquet y vóley, cancha de fútbol de césped sintético, senderos peatonales, mobiliario, patio de las infancias, juegos de mesa e iluminación LED, la cual brinda mayor seguridad y la posibilidad de disfrutarla de noche. Con más obras, estamos brindando una mayor calidad de vida a todos los vecinos. Córdoba Capital. En salud, Medical Medicina Privada tiene la mejor cobertura ideada para vos. ¿Tenés menos de 30 años? Conocé nuestro Plan Joven. Podés acceder a los mejores prestadores y a nuestro centro médico propio, 5 seguros y con turnos dentro de las 24 horas. También, servicio de emergencia y autorizaciones online y más. www.medicalmedicinaprivada.com o WhatsApp al 351-803-4715. Medical. Cobertura de verdad. Tu salud es prioridad. Con Coca-Cola, cada comida es una oportunidad para disfrutar y compartir. Juntos, tenemos la receta mágica para encontrarle la vuelta a todo. Coca-Cola, estamos juntos en todas. Dicen que en Argentina hay vivos para todo, y la verdad, tienen razón. Hay vivos que viven para empujar y salir adelante. Que viven pensando en cumplir sus sueños, superando los desafíos que tienen enfrente. Hay vivos que viven para que estemos más unidos. Para los que viven pensando en un futuro mejor, Caruso Seguros, seguros de vida. Visítanos en tu sucursal más cercana o consulta con tu productor asesor. Caruso Seguros, tu segura compañía. Superintendencia de Seguros de la Nación. Para consultas y reclamos, 0800-666-8400 o www.ssn.com.ar. Polo Positivo presenta su nueva tienda online en electricidad e iluminación. polopositivo.com.ar. Entrás, elegís y compras con todos los medios de pago. También te esperamos, como siempre, en nuestro showroom de Jerónimo Cortés 40, Alta Córdoba. Polo Positivo. Energía positiva. Contra la gravedad. Hemos recuperado la cordura y pasan 38 minutos de las 4 de la tarde en la República Argentina y en la ciudad de Córdoba. Esto es Fugazi haciendo Waiting Room. Recuerden que pueden seguirnos en arroba contra la gravedad, ok. Arroba contra la gravedad, ok. Gracias a la gente que se sumó a YouTube. Gracias a los comentarios, gracias a los me gusta, porque hemos triunfado una vez más. Muy bien. Lo hemos logrado un día más. Acá es de un día a la vez. Y gracias, por supuesto, a la gente que está en el 3513
1150-506-360, que tengo un montón de mensajes, pero como temo que son sobre la adivinanza, quedarán para la segunda tanda cuando hagamos la resolución de la adivinanza del día. Y lo que también tengo es el que originalmente era el tema para el día de hoy. Sí. Porque así como lo ven a Manuel Rivero, que tiene sus teorías sobre las cebollas fracasadas, completamente obsoletas, completamente, bueno, ya probado el día de hoy, que son enteramente falsas. Habladurías. Están siendo muy crueles. Yo creo que sería justo dejarlo en un empate, porque, ¿Por qué? Federico le pidió permiso y no lloró. Yo sí. No lloré tampoco y no le pedí permiso, pero hay un gris ahí, no me van a decir que no hay un ¿Cuál gris? ¿Cuál es el gris? Vos lo cortaste con anteojos y no sabemos qué onda la cebolla. No sé si yo me fui al baño y ustedes me cambiaron la cebolla. ¿Podemos decir que te cagó el verdulero? También. Podemos decir que el verdulero me estafó. Yo fui y le conté al verdulero, che, un programa, viste, capaz él escucha la Mitre. Claro, él escucha Radio Mía y dijo, le voy a dar la peor. Claro. Dijo, bueno, eso es otra cosa que hay que decir ya mismo. Donde uno compre y se provee de sus materiales de trabajo y también de sus cosas para el hogar, hay que chequear que escuchen esta radio. Exacto. Si uno entra y escucha en otra radio, no sé, loca suelta, hay que irse sin comprar nada. Por supuesto, no tenía tiempo. Pero como decía, así como lo ven, Manuel Rivero tuvo una época de su vida en la cual estudió. Bueno, no sé si se dice estudió, le pido de verdad disculpas a las carreras, de verdad. Pero estudió teatro. Estudié teatro. Y he traído aquí un informe para que la gente que va a clase de teatro sepa con lo que se va a encontrar. Porque hay mucha gente en búsqueda de un hobby. Dice, bueno, es agosto, no sé qué hacer, me voy a anotar en un cursito. Cerámica, todo lo que es tejer para hacer una manta nórdica. Bien, hacer masa madre. Hacer pan de masa madre. Dice un cursito de, que esto sí lo recomendamos, de sommelier, con nuestra sommelier. Sí, por supuesto. Pero también hay gente que le agarra así el berretín de Pepe Cibrián y dice, ¿sabes qué? Me voy a anotar en una clase de teatro. Entonces, ya mismo tengo el informe. Manuel, quiero que nos cuentes tu experiencia también en el medio del informe. Por supuesto. Y la gente que haya participado o tenga curiosidad, este es su momento de manifestar sus dudas. El primer punto de una clase de teatro dice que uno llega y lo primero que pasa es que uno comparte su nombre y su personalidad. Uy, no sé bien cómo sería. O sea, claro. Yo llego y digo, hola, soy Pablo Durio. Soy, no sé, extrovertido. Y ya está. Permitime corregirte como alguien que hizo teatro, ¿no? Y no se te confunde el personaje. No me voy a confundir, tranquilo, Pablito. Para mí antes tenés que mirar de lejos. ¿Qué? A la gente que hace teatro. Ajá. Y decidir si vos querés realmente formar parte de lo que sería ese grupo social, ¿no? Porque la gente de teatro comparte ciertas características que no voy a poner a enumerarlas en este momento, pero son como muy particulares en algún punto. Hay gente que suele ser histriónica o pensar que es histriónica y quiere demostrarlo todo el tiempo. No digo todo, ¿no? Estoy generalizando de una manera muy horrible. Seguro hay gente de teatro que es muy sutil y tímida, qué sé yo, pero yo no me pregunté eso antes de empezar teatro y después dije, Claro, pasa algo parecido para mí a la ilusión del nadador que hablábamos la otra vez, que es, claro, uno piensa que si hace natación va a tener el cuerpo de un nadador. Y no es así, sino que los nadadores que llegan son los que ya tienen el cuerpo así. Claro. De la misma forma en el teatro. Estás medio tocadito ya de entrada. Claro, o sea, para hacer, uno no se va a convertir en una persona que hace teatro yendo a teatro, sino que para ir a teatro ya tiene que ser así, de cierto modo. Bueno, doctor, usted lo ha explicado mejor que nadie, déjeme decirle. El licenciado. Y además, no quiero hacer esto un chisme interno porque no me gusta, pero un humilde servidor en esa época te dijo, mirá, Manu, no me parece una búsqueda válida. Sí, igual Pablo, vos haces eso con todas las búsquedas que uno te plantea. No me parece una búsqueda válida. Es cierto, que son pocas las búsquedas que me parecen válidas, pero ahí yo tenía razón. El siguiente punto es que, atención, hay que pedirle a toda la clase que se salude mutuamente. O sea, no es que uno llega y dice hola así, no. Tenés que decir hola Manu Rivero. Y Manu Rivero me dice hola Pablo Durio. Y yo digo hola Fede Fritelli. ¡Oh, Dios! Y Fede me dice hola Pablo Durio. Tenés que saludar de a uno, ¿me entendés? Nada así, ¿cómo anda el muchacho? No. Hay que saludarse mutuamente y aquí el informe pide que el saludo sea lo más natural y afectuoso posible. Bueno, pero si es natural, no saludo a todo el mundo, entonces. Claro, pero saludo general. Naturalidad respecto a lo que el mundo del teatro quiere, que es un abrazo, ¿me entendés? Un contacto. Sentir, si son dos varones, la barba media crecida del otro en tu pequeño cachete. Bueno, es lo que dice el informe. Palabras más, palabras menos. Sí, es sí, lo que sí. Dice el informe. Sí, está bien. Y dice aquí que no basta con un hola, ¿cómo estás?
Hay que pincharlo al otro, ¿me entendés? Para que recurra, para que rápidamente uno recién llegado al mundo del teatro exprese sus emociones, señor. Le tenés que decir, hola, ¿cómo estás? Che, ¿qué diría de vos el niño que fuiste? No sé si tan directo. Quizá un poco más sutil, como algo en el medio. No. En mi pensamiento, no tengo ni idea, la verdad, no está muy fundamentado esto que voy a decir, pero para mí hay como dos escuelas de teatro. A ver, atención. En una tenemos la parte más física, digamos, como el clown, toda esa cuestión, que ya directamente desde el vamos, yo no entiendo por qué una persona quiere vestirse de niño y jugar con pelotas grandes y pintarse la cara y saltar y pegarse con otra gente. Bueno, allá ellos, ¿no? Y después tenés la otra escuela que es más meterse adentro de tus emociones, así como, y es un poco más como decís vos, te hacen ejercicios de me paro y te miro a los ojos y te tengo que decir algo y vos me tenés que decir algo, mientras tanto nos vamos acercando cada vez más y vos me vas empujando y yo te voy empujando y como que mucho contacto. Claro, eso te iba a preguntar, la búsqueda del mundo del teatro, si yo quisiera hacer un cursito. Es una búsqueda muy física. Inevitablemente siento que siempre se terminan tocando. De una forma sexual y no tanto, porque entiendo que también si hay un tipo llorando, no sé si me calienta en una primera instancia. Claro. Pero, ¿por qué me tengo que tocar, doctor? Y te tenés que tocar porque tenés que aprender a estar en escena con el otro, Pablo. Ah, y no lo puedo hacer de lejos, como en la radio que estamos hablando, a kilómetros de distancia uno del otro. Y no, porque si tenés que hacer una escena de dos hermanos, digamos, que se quieren, que se han tocado de alguna manera. Bueno. Sí, como que, bueno, tenés contacto físico con el otro, entonces no tenés que tenerle miedo al contacto físico. Entonces ya tenés 25 ejercicios de cómo toquetearte con el otro, cómo toquetearte con todos al mismo tiempo. Bueno, atención. Y después... Yo agarré esta línea de teatro medio que casi tendría que estar prohibida, en la que le hacen una especie de terapia a la gente para que encuentre su emoción verdadera. Entonces, como ¿cuándo fue la última vez que vos estuviste triste con tu abuela? Bueno, dale, métete ahí, métete en el barro, dale, sentate, habla con tu abuela. Y te ponen una silla y tenés que hablar con tu abuela. Esa es la búsqueda. Sí, mucha gente llorando y yo ahí dije... ¿Y te dio algo o no te pasó nada? No, a esa parte quería llegar después de hacer dos años esto. Guarda, dos años. Sí. Un día el profesor me dijo... Igual, hagamos un punto ahí, antes de llegar a la parte del profe. Dos años. Sí, no, un año y medio. O sea, no te bastó la primera clase, la segunda clase, la tercera clase. Dos años. No me bastó. Yo estaba ahí como, bueno, uno tiene esas etapas en las que está probando, ¿no? Hay que probar en la vida. Y sí, después de dos años el profesor me dijo... La verdad, Manu, aprecio tu esfuerzo porque no entiendo qué haces acá todavía. No. Te echaron de la clase. Me dijo como, no sé qué haces acá porque yo claramente era como era el más escéptico en estas cosas. Era como, sí, bueno, de una, bueno, sí, está bien, a ver, sentá, dale, me voy a imaginar que está mi hermana, dale, de una, sí. En el WhatsApp de la radio alguien pregunta algo muy interesante que es, ¿cómo lograste que te echaran de un nido de depravados? Claro, porque uno quiere creer que en el nido de depravados no te echan, porque la gracia es a ver quién es más depravado. ¿Te das cuenta que te echaron por frívolo? Por falta de depravación. Claro, o sea, te echaron por ser una persona completamente conservadora. Completamente ordinaria, o sea, no me quería sacar mis barreras. Bueno, atención. El punto número 3 es que todo el mundo tiene que contribuir al humor del curso. Sí, banco. O sea, si el profesor dice, hoy toca llorar, todo el mundo tiene que hacer lo que pueda para llorar. Uno no puede ir a un rincón a poder, como hacen los malos de las películas, que ponen, levantan una piernita, la apoyan contra la pared, se ponen 45 grados contra la misma pared ya mencionada y fuman un pucho. Claro. ¿Me entendés? Con una campera de cuero y el pelo hacia atrás... generalmente castaño claro y muy bien peinado y lacio. ¿Por qué tienes tanta admiración por el personaje que acabas de inventar, Pablo? Porque es Gary Oldman. Es Gary Oldman, ¿o no? Te iba a decir, tampoco podés ponerte en gracioso el día que hay que llorar. No, de ningún modo. Arre, lloraban todos. No. Arre, no se puede. No. Arre, ¿qué hacían todos? Arre. No. ¿A dónde está la abuela? Ay, mira cómo llora. Convengamos que un lugar, una clase de teatro de nivel como la que estamos planteando aquí, No tiene lugar para expresiones como arre. En ningún lado hay el lugar para eso. No. Tipo en la ONU vos decís arre, que discutían. Ahora creo que no entra en ningún lado. Aquí dice que para empezar una discusión, bueno, atención. Okay. Hay que preguntarles a todos qué implica para cada uno el teatro. Entonces decís, bueno, a ver, Fede, ¿qué implica para vos el teatro y actuar? Y Fede da su respuesta. Pero dice aquí
que hay que... Esto ya es una maldad. Hay que prestar atención solamente a las respuestas que sean interesantes. ¿Quién las juzga? No sabemos. El bueno, profesor. Para uno. Al profesor, directamente, claro. Baja línea. Y porque generalmente los profes de estas actividades, yo no quiero ser malo, pero se ponen un poco en rol líder de secta, ¿no? Como, claro. Te voy a enseñar a tocarte, sí. Y a tus emociones. Ay, ahí, está cerquita de la perimetral. Sí. Ahora sí, bien, sí. Este hombre que juzga los procederes del resto, ¿verdad? Sí. Y que juzga lo que le parece interesante y lo que no, según lo que vaya sucediendo. ¿Uno tiene que seguirlo a rajatabla o puede permitirse, mirá, no quiero actuar de árbol? No, para mí no. No creo, porque tenés que pasar por todos los estadios, tenés que hacer todo lo que te dicen para vos después de evolucionar el personaje y decís, che, pero me estás haciendo actuar de pez, yo quería ser Hamlet, y vos te estás arrastrando por el piso y es como, claro. No, el camino del pez te llevará a ser Hamlet. Porque qué bueno está eso, ¿no? Bueno, atención a esa frase. Medio Karate Kid. Quiero saber, sí, claro, ya mismo... ¿En qué situación de actuaciones previas en nuestra vida estamos? ¿Han actuado en escuelas secundarias? ¿En escuelas primarias? ¿En el jardín de infantes? ¿Han hecho grandes papeles? ¿Siempre les tocó de árbol? ¿Nunca los eligieron para nada? Pasa que déjame decirte una cosa, Pablo. Juancito, bájame la cortina un poquito si podés. En realidad, la vida es una gran obra de teatro. Bueno. Y estamos todo el tiempo actuando. Sí, claro. ¿Entendés? Yo vengo a la radio y hago un papel con ustedes. Yo después voy a casa, hago otro papel en casa, voy a comprar algo en el almacén y estoy haciendo el papel de cliente, ¿no es cierto? No sé si es tan profundo. Los años que pasan son el escenario en donde desarrollamos la obra de nuestras vidas. Bien. Y hace un rato acabamos de pelar una cebolla, ¿no? Y claro, porque yo de niño, a mí me daban mejores papeles de niño, debo decir esto. Y mientras fui creciendo, el papel fue cada vez peor. Entonces yo de niño te hice, por ejemplo, de El Príncipe de la Sirenita. El Príncipe de la Sirenita. Exacto, yo era el hombre del cual la sirenita se enamoraba y cambiaba su género, ¿me entendés? Sí. Para estar enamorada de mí. Ah, bueno. Y el telón cerraba conmigo, mirando así como tres cuartos, ¿me entendés? Como Juan, no es el mejor ejemplo. Como Facundo Arana, mejor todavía. Mirada al horizonte, ¿me entendés? 45 grados hacia arriba, hacia la nada misma, y yo como con la capa desplegada hacia atrás, y ella tres pasos más atrás, porque el protagonista era yo, agarrada de mi mano. Y ahí, telón. Era el Sirenito. ¿No terminaba como a la mitad? ¿A la mitad de la película? Claro, falta y toda la película. Terminaba cuando la maestra de jardín decía, ¡a otra cosa! Ya está. Y ya de grande me tocó de extra, ¿me entendés? Hice de... en un momento hice de voz en off, para que te des cuenta. Ya ni siquiera estaba en escena. Bueno, bien, perfilando tu futuro. Sí, bueno, porque yo podía hacer una gracia con la garganta, comparando la expresión. Pero me fueron quitando protagonismo con el paso de los años. ¿Sabes qué pasa, Pablo? Que la vida es una obra de teatro que no permite ensayos. Por eso tenés que cantar, reír, bailar, llorar y vivir intensamente cada momento de tu vida antes de que el telón baje y la obra termine sin aplausos. El nivel. Es cada vez más lisérgica la apertura. Ya con lo de la cebolla, ya es como que había estado la locura, pero bueno. El punto 4, atención esto, lleva un diario. No. Es mentira. Porque, la juego que es mentira. Porque claro, uno no puede ir a actuar, ¿me entendés? Y enfrentarse a sus emociones sin llevar un registro de las mismas. No creo. Está bien. Entonces dice, bueno, hoy lloré. ¿Por qué razones? Me sentaron en una silla para hablar con mi abuela muerta, por ejemplo. Okay. Y es una buena razón para llorar. ¿Y pero por qué necesitas el diario? ¿Por qué necesitas dejar constancia de eso? Y porque en 3-4 días te vas a olvidar. Y vos a lo mejor tenés ahí una cosa con tu abuela muerta que te despertó el teatro. Entonces después vas al otro teatro con el que pagás mucha más plata y es igual de mentiroso, que es la psicología. Y le decís al terapeuta, mire, buen hombre, he llorado por mi abuela muerta en la clase de teatro, debo tener un problema. Y el psicólogo, como buen psicólogo, dice, sí, lo tiene. Se acabó el tiempo. Son 30 lucas. Y chao. Y la gente se va a su casa. Entonces, después de llevar el diario, esto es muy interesante. Dice que hay que hacer una pantomima en cada clase. ¿Cómo una pantomima? Eso es más si querés ser un mimo o esa gente entretenedor de fiestas infantiles, ese tipo de cosas. Porque dice que hay que separar la clase en grupos, asignarle a cada grupo una indicación. Es decir, darle una tarea específica. Vos sos el grupo que limpia el piso. Esto es porque, por ejemplo, si yo doy clase de teatro en mi casa, aprovecho que el día que está media tirada la casa, digo, sí, bueno, sí. Vos sos ahora una empleada doméstica, limpia el baño. Exacto.
Vos sos ahora albañil a pintar la terraza con Plavicón. Es muy, yo creo que se darían cuenta, pero que podría sostenerlo un par de meses, ¿eh? La gente se cree cualquier cosa. Estamos en un... Como dice bien Fede siempre, la gente está tan al borde. Sí, la gente está al borde. Que con tal de creer, se une a cualquier secta, señor mío. Porque además, ¿qué es contra la gravedad? Sino otra secta más. Es lo que buscamos. Acá Pablo en YouTube aparece mi amiga personal, Pupi Lastra, que es licenciada en teatro, si no me equivoco, y o en actuación. Y yo faltándole el respeto. Sí, sí, pero ella estudió una carrera posta y dice, efectivamente confirmo lo del diario. Nos piden llevar una bitácora de cursada. Retirá cuando recién me dijiste que yo era un mentiroso. No sos un mentiroso, Pablo. Perfecto. No sos un mentiroso. Acá la gente dice, en el 3513-506-360... ahora que demostraron que nadie llora con las cebollas, ganó Manuel. Las otras cebollas. Ah, esto es importantísimo. A ver. Como Fede le pidió disculpas a la primer cebolla y él no lloró, las otras cebollas que estaban en la misma habitación también escucharon el pedido de disculpas y luego no nos hicieron llorar. ¡Claro! Gracias. Pensamiento gracias, lateral ahí. Oyente. Es increíble. No, es un acertijo. No. El acertijo de mañana. Es una locura. Claro, las otras cebollas se sintieron contenidas. Si vinieron todas en la misma bolsa. Pegaron onda. Igual, yo le pedí disculpas a Sebi nomás. Sí, pero las cebollas eran todas Sebi. Es verdad, eso tenés un punto. ¿Cómo andan los astronautas? Sí, estoy de acuerdo. Vos, si querés estudiar teatro, tenés que ver. Como en toda la vida, vos querés hacer algo, pero tenés que mirar de la vereda enfrente el grupo de personas, cómo se mueve, cómo se tal cual. Interés. Por ejemplo, mi hijo decidió estudiar psicología. Y a la segunda clase que fue, le digo, hijo, ¿cómo te fue? ¿Te gustó? Sí, pero eso es muy zurdo, me dice. Yo, Julio, super cuca, dos manos izquierdas tiene el colegio. No, bueno, tampoco. No, tampoco le digamos así al niño. Hola Pablo Durio. Hola Manu Rivero. Peló usted la cebolla yo pelé. También la peló Fede y ninguno en lagrimió. Adiós Pablo Durio. Adiós, adiós Manu Rivero. La gente está peor que nosotros. No, este programa no va a llegar al final. Hay que guardar ese audio, por favor. Bueno, ahí le corte me lo reenvío. Ay Dios. Hay que ver por acá. Dice, para ser un buen actor, dice un oyente, hay que estudiar escuela de comedia, que incluye actuación, canto y baile. Ah, bueno, claro, no nos hemos metido, que ahora es tan complejo el mundo del teatro, sí, que hay que saber de todo. Y yo para baile claro, ya no estoy. Eso es medio ferdente igual. ¿Comedia musical? ¿O ya sí, musical, tipo Flavio Mendoza, meterse en piletas? No, para ser Flavio Mendoza además tenés que estar bien entrenado. Sí, o sea, no, eso ya es un montón, eso es CrossFit también. Sí, claro. E inyectarte todo tipo de cosas para que se te inflen los músculos. Mucha teta. No, y hacerte ensamblar a un niño en el exterior para traértelo. Ah, eso es, claro, parte del ABC. Incluye todo, hola. Hola chicos, ¿cómo andan? Manu, una consulta. ¿Hay un punto en común entre el profe de teatro y los ya consabidos profe de música? Y hasta ahí llegó el mensaje. Atención a esto. En el secundario, dice un oyente, hice 3 años de teatro con un grupo independiente. Llegamos sin querer a competir en un festival de teatro nacional. Muy bien. Bueno. Y yo hacía uno de los papeles principales. También, a raíz de eso, actuaba en el colegio y concursamos a nivel provincial. Ganamos un viaje a Bariloche por salir segundos. Bah, espectacular. Bueno, güey. Son los oyentes que quiero. El oyente talentoso, señor. Oyente mío de éxito. Yo pensé que las competencias de teatro te ganaban como mucho un maple de huevos. No, aparte se llama Ale, el oyente. Ale, mándame un audio, por favor, contándome de qué actuaste. Uy, sí, por favor. Porque yo ya he contado aquí en otros envíos de esta misma emisora que hay ciertos papeles que la maestra, la profesora de secundario, caracterizada por lo que se llama un envejecimiento calenturiento. Sí. Elige al alumno más lindo y todos nos damos cuenta y nos quedamos callados. En el caso mío, el que hacía de Jesús. Ah. Yo tengo una imagen de Jesús rubio con abdominales que después voy a la Biblia. Claro. Y no dice Jesús tenía 6 bíceps en el estómago. O sea, vos podrías haber sido Jesús. ¿Vos me ves rubio con abdominales? ¿Quién dice que Jesús era rubio con abdominales? Las maestras de colegio. Bueno, no. Esta es mi denuncia. Cuando había que hacer, yo porque de niño era lindo, entonces me ponían a hacer de príncipe.
Mi hermana, que le mando un beso, que era media fulera, la pusieron a hacer de Space Globo, ¿me entendés? No, pero una maldad. Estaba yo adelante del príncipe, como ya conté con la princesa, y hay una foto muy linda en la cual mi hermana se cansa de la obra y se levanta, y vos ves que el Space Globo se levanta en otra punta del escenario y se va. Muy bien. Fantástico. Así fantástico. Y mi hermana hace mutis por el foro, ¿me entendés? Y se retira de la obra para siempre, porque es el carácter que tiene mi hermana. Esa es la actitud. Y acá dice Juancito, que aparece en YouTube, y dice, yo toda la vida de conejo, nunca me dieron otra oportunidad. No. ¿Juan Paredes? Sí, exactamente. ¿Cómo? ¿En qué obra aparece un conejo? ¿Y de en Alicia en el País de las Maravillas? Claro, la obra de Pascua. A ver, hola. Hay que ser sincero. Cualquier persona que estudie teatro es para desnudarse sin tener tapujo, digamos. Uno estudia teatro para poder desnudarse. Bueno. Es cierto. Ok. Hay que quitarse el tapujo del nudismo. Bueno. Pablo, escúchame, te estoy... ¿En el baño? Bueno, sí, claramente. Estoy o en una iglesia o en el baño. Yo sé que este programa a veces es delirante y cortamos una cebolla, hacemos un bloque en el cual la gente manda gritos de Santino. Yo sé que ha tomado el rumbo del delirio. Tampoco me manden un audio cagando, ¿me entiendes? Salgan del baño y mándenme un audio que no se escuche así. Pablo, escúchame, te estoy... escuchando mientras me baño. ¿Este es el espacio donde uno cuenta cuando tuvo relaciones sexuales con su terapeuta? ¿Qué? No sé si es el espacio, pero si lo quiere contar, cuéntelo. Aquí llega una sabiduría de Benjamín. Dice Benjamín, el mejor actor es el que interpreta la obra más difícil. La vida. Va. Hoy estamos muy bien con la reflexión. Acá en YouTube, perdón, estoy tentado. Acá en YouTube me dice Gastón Bonifacio, yo me metí en teatro porque me gustaba la profe y como no sabía actuar me metieron de maniquí. No. ¿Cómo lo van a hacer de maniquí? No sé. Y aparte, ¿en qué obra aparecen maniquíes? No, lo inventaron para ir al personaje. Capaz que era una casa que vendía trajes. A ver, atención. Tengo el mensaje del oyente que actuó y se ganó premios en el exterior. Dale. Bueno, en a nivel nacional. Algo de seriedad, por favor. ¿Qué hacen, chicos? Hola. A mí me tocó la obra que hacíamos con el grupo independiente. Era una obra para chicos. Entonces se trataba de tres detectives que buscaban al duende de la música y demás. Había algunas compañeras que les tocaba actuar de árbol. Y yo hacía de uno de los investigadores, que buscábamos al duende de la música y nos perseguía la bruja, así que eso nos tocó. Cuando actuábamos para la escuela, sobre todo hacíamos obras de drama, algunas de comedia hicimos, y ahí hicimos bastante variados los papeles. Pero en esta de que fuimos a concursar al Festival Nacional de Teatro para Niños, sí, que se había hecho en Necochea, era uno de los detectives. Bien, muy bien. Me gusta el papel. Chicos, genial. Este programa se fue a la mierda. O sea, empezamos pelando cebollas, sí, en vivo con una cuchara. Y ahora un oyente habla del baño cagando y no sé, ¿a dónde vamos a llegar? ¿Qué sigue? Eso es lo que me pregunto yo cada vez que me voy de esta red. Digo, ¿y mañana qué? No, y si demás, no, mañana hay otro día y la cosa sigue. Mañana va a ser malísimo el programa, le quiero decir. No diga. Hay que bajar muchísimo. No diga así. Che, tengo más informe, pero mientras tanto, 351-3506-360. El punto 5, a la hora de cerrar la clase de teatro, uno no tiene que decir, che, estuvo bien hoy. Uno tiene que decir expresiones como, me encanta el teatro. Y hacer una cosa gestual, ¿me entendés? Ser sí teatral. No es lo mismo de decir, me encanta el teatro. Nicole, devolveme las nenas. No es lo mismo. Otra cosa es decir, me encanta el teatro. ¡Habla, marica! Claro. ¿Me entendés? Sí. Ya nos enseñó Pepito que hay que darle a todo un tono más y un movimiento de manos como si uno fuese el general Perón. Sí. Eso es lo que hace la diferencia en el mundo del teatro y al parecer en la política. Igual a mí me hace ruido que te reclamen que tengas que agradecerle al teatro cada vez que te vas. Eso sí, muy secta. Es que el teatro es una entidad viva, ¿me entendés? Sí. Eso me parece de lo menos peor igual. Está bien. Hablarle a los edificios, está bien. ¿Hablarle a los edificios? Sí. Hay que improvisar constantemente. Bien. Uno no puede dormirse en los laureles y decir, bueno, yo curso teatro, como en inglés. Viste que la maestra de inglés te dice, la clase dura de 8 a 10 de la noche, ponele. Y te dice, mirá, en el resto del día, mírate cosas en inglés, escucha canciones en inglés, mirá la serie sin subtítulo. Bueno, lo mismo pasa en el mundo del teatro. Uno de la nada tiene que improvisar.
Entonces vos estás comiendo la cena y decís, creo que me duele acá, en el lado izquierdo del pecho, y fingís un ataque cardíaco, ¿me entendés? Pero dos de esas improvisaciones y te echan de tu casa. Bueno, no. Es que también tu familia tiene que estar a favor de la búsqueda artística. La familia no puede, de buenas a primeras, desconocer al hijo que tiene. No, está bien. Bueno, también digamos todo. Haz cualquier ejercicio de improvisación. Primero, la pérdida de memoria. Uno le indica a todos los alumnos que tienen que actuar de buenas a primeras como si hubiesen perdido la memoria. ¡Ay, Dios! Otra vez la novela de Suárez. ¡Qué pesado! ¿Cómo aparece la pérdida de memoria? Entonces voy a decir de golpe... Discúlpame, ¿dónde estoy? Con cara neutra, ¿no? ¿Vos quién sos? Y la gente que ha perdido la memoria salta de este tono que estoy usando en este momento, que es como... ¿Dónde estoy? Ah, ¿dónde estoy? ¿Quién soy? ¿Qué es esto? ¿Qué ha pasado con mi vida? No es todo en este tono. ¿Estás haciendo un casting en vivo sin avisarnos vos? Sí. Está bien. Después haciendo... los recortes van a ser vos actuando. Voy a recortar esto y le voy a poner hashtag gana hermano. Oh, estaría fantástico. Estaría muy bien. El negro un millón dice que le pide perdón a una cebolla. Mira, si no va a ver decía el teatro, tiene un punto muy clave, ¿no? Es cierto. Acá alguien dice algo muy importante, no los oyentes, sino el informe. Hay que incorporar lo que se llama el ataque del monstruo amorfo. Oh, ¿qué? Dios. ¿Qué? Sí, claro. ¿Pero dónde sacaste eso, Pablo? ¡Qué ladre! De WikiHow. Dice, por ejemplo, uno tiene que gritar, ¡el monstruo amorfo nos ataca! Y el resto responder como respondería si un monstruo amorfo nos atacara. Corriendo. A ver, vamos a hacer la prueba en el estudio. ¿Pero lo vamos a tener que levantar? Bueno, usted, a lo mejor vos reaccionás corriendo. Él reacciona a los gritos, cada uno reacciona como quiere. ¿Tienen bueno, pensada su reacción? Pero pará. Antes yo corro más rápido. ¿Qué es un monstruo amorfo? Un monstruo que no tiene forma, sos tarado. ¿Y por qué tengo que asustarme? A, sin. Morfo, morfa. Pero... No, morfo, forma. Está bien, dale. Sí, que venga nomás. El monstruo anoréxico es ese. Que claro. Venga. Y atención, vamos a hacer esto toda la semana. Yo en los programas, en un momento random, voy a decir el monstruo morfo y usted tiene que reaccionar. Esto va a ser así hasta el viernes, hasta el jueves, porque el viernes no hay programa. Bueno... No lo vamos a hacer ahora. Va a quedar en suspenso. Tienen que reaccionar cuando yo lo diga, Bueno. Ok. Tienen que estar atentos. Mientras tanto, ¿qué dice la gente? Teatro para niños es una... No, no voy a leer este mensaje. No. Manuel, le pediste a Fede que le hable a la cebolla y no le querés pedir perdón al teatro. Claro, la gente tiene razón. Está bien. No la tengo gente nada tiene para razón. ¡Cuidado que el monstruo amorfo ataca! Pero si se van corriendo... Bueno. Tienen que volver, son tarados. No se puede jugar. Hola Pablo, ¿cómo estás? Mira, yo justo ahora estoy leyendo una novela romántica a full. Uy, obviamente. Y habla... ¡El monstruo amorfo ataca! No se vayan corriendo. ¿Qué hacen? Son como muñequitos de ese juego. No tiene ningún sentido este programa. Del Teatro Colón y de cómo tres generaciones de mujeres se sintieron llamadas por el teatro. Pero todo se trata como de arquitectas y chabonas que restauraban cosas. Y nada, el eje central de la novela es cómo el teatro, como edificio, como construcción, sí, llama a determinadas personas. Y que supuestamente en ese teatro, o sea, en el Teatro Colón, hay hechos túneles específicos para que pasen los fantasmas de los teatros, porque en todo teatro hay fantasmas y esa fue la forma de que, tipo, los simples mortales no estén en contacto con los fantasmas del Teatro Colón, que convoca gente específica con sus fantasmas específicos. O sea, ahí en esa novela está muy bien visto hablar con el edificio. Ahí está, escucha Manuel primero. Bien, pasa que estoy medio agitado por lo del monstruo amorfo. ¿Por lo de quién? Por lo del monstruo amorfo. ¡El monstruo amorfo ataca! Que me ataque. Vení, haceme lo que quieras. Yo me cansé, brother. Ataca una vez sola. No puede atacar tampoco el chiste. No puede atacar tantas veces el día el monstruo amorfo. No tiene laburo. El monstruo amorfo es básicamente lo mismo que Andy's Coming de Toy Story. O sea, no inventaron nada lo del teatro. Es cierto, no inventaron nada lo del teatro. Ok. A ver, últimos mensajes y cerramos, porque no sé qué es. Opción A, se fumaron un frasco de una sola seca. Opción B, esto puede ser real. ¿Nosotros? ¿Se refiere al programa? La gente se está quejando de que el programa hoy fue un tanto excéntrico.
Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Es falta una hora encima. A veces la búsqueda se sale de control completamente. Sí. Lo bueno es que después de la tanda viene Nano Pugia, sí, desde España, a traer seriedad y a hablar de algunas cositas de la moda que están buenas, de la moda del pasado. Están buenas porque son divertidas de recordar, de contar, que no estaban buenas vivir. Bien. Ok, pero todo eso y mucho más en el bloque que sigue. Lo que suena a continuación es Radiohead haciendo Separator. Yeah. No, no puede ser toda una búsqueda de una cosa graciosa. En algún momento hay que detener el programa y que tenga sentido. Yeah.
contra la gravedad. Polo Positivo presenta su nueva tienda online en electricidad e iluminación. polopositivo.com.ar. Entrás, elegís y compras con todos los medios de pago. También te esperamos, como siempre, en nuestro showroom de Jerónimo Cortés 40, Alta Córdoba. Polo Positivo. Energía positiva. Con Coca-Cola retornable podés disfrutar momentos mágicos. Conseguí tu Coca-Cola de 1.25 litro de vidrio a solo 1.500 pesos en tu comercio de barrio más cercano. Con Coca-Cola estamos juntos en todas. 1.500 pesos, precio sugerido, precio final sujeto a decisión de comerciante minorista. Válido en las provincias de Córdoba, Mendoza, Santa Fe, Neuquén, Río Negro, Bariloche y General Roca. Desde el 15 de 5 del 24 al 24 del 6 del 24. Para más información comuníquese gratuitamente al teléfono 0800-888-8888. Para esta temporada de invierno, adelantate al aumento de tarifas con Salamandras Córdoba. Tenemos la más amplia variedad de estufas con el mejor precio del mercado. Somos distribuidores oficiales de Tromen, Cutral y Lepen. Ingresá a nuestra web salamandrascordoba.com.ar y elegí el modelo más indicado para tu hogar. Contactanos 3516-511820 y obtené el mejor asesoramiento. ¿Buscas calefacción sustentable? Buscas Salamandras Córdoba. Estudio Jurídico Dr. Moreno Aratano. Contamos con la mayor experiencia para resolver tus problemas en derecho laboral, despidos, suspensiones, accidentes y enfermedades de trabajo, derecho de familia, divorcios, división de bienes, cuota alimentaria, derecho civil, declaratoria de herederos, sucesiones, jubilaciones, pensiones y más. Teléfono 3518-194478. Instagram Estudio Jurídico Moreno Aratano. El gobernador Martín Yallora anunció la construcción de 30 nuevos polideportivos sociales para diferentes barrios de Córdoba capital. A su vez, junto al intendente Daniel Pacerini, firmó el convenio de traspaso de la administración de estos espacios a la municipalidad. En ese sentido, Pacerini afirmó: por eso estos polideportivos son sociales, porque son deportivos, son culturales, son puntos de encuentro. Yallora destacó: nuestra misión es que Córdoba, los clubes no paran. A los actuales los vamos a ayudar a seguir. Y con esto lo que estamos haciendo es sembrar. Estamos sembrando clubes, estamos sembrando deportistas, estamos sembrando deporte y estamos sembrando valores. Gobierno de Córdoba. Con el esfuerzo de todos, seguimos haciendo. Gestión Martín Yallora. Rock and Films. Remeras y buzos con estampas de autor. Visita nuestra tienda online www.rockandfilms.com.ar. Más de 600 diseños propios de bandas y películas de culto. Todos los medios de pago. 6 cuotas sin interés. 10% de descuento por transferencia. Envíos a todo el mundo por Andriani o Federal Express. Nuestros diseños son exclusivos. www.rockandfilms.com.ar. La moto de tus sueños está en Jumac. Tenemos amplia variedad, stock permanente y entrega inmediata. Con Visir, el crédito de Jumac, podés comprar hasta en 24 cuotas fijas, solo con tu DNI. Llévate tu moto con Visir, el crédito de Jumac. Te esperamos en Rivera Indarte 470 y 520, Avenida Colón 3995. Sujeto a promoción crediticia. Hasta aquí el momento para adivinar, valga la redundancia, la adivinanza de las tandas. No la vamos a repetir porque tienen que escuchar la adivinanza en la primera tanda. O sea que mal si llegaron tarde. Y tengo un par de respuestas. A ver, Fede, vos decime si son correctas o no. Alguien dice, despidieron al empleado por arruinar el autoincendio. No. Incorrecto. Alguien dice, lo despidieron porque le entraba la mujer del jefe. No, incorrecto. Alguien dice, era sonámbulo. Incorrecto. Alguien dice, tenía el negocio asegurado y entonces quería provocarse un incendio. Muy argentina la respuesta, incorrecta. Incorrecta. Acá alguien dice, a ver, tengo varias iguales. No me digas si es correcta o no, porque tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 personas que me dicen que lo echaron por haberse quedado dormido. Ahora bien, yo siento que el hecho de que se haya quedado dormido es una parte de la respuesta, pero para que tenga sentido, la respuesta correcta debe llevar dos partes. Exactamente. Primero, ¿qué clase de empleado era él? Y luego, ¿por qué está mal que se quede dormido? Tengo más mensajes. Tengo alguien que da toda la trama junta, que es Tere y su familia, que yo creo que la respuesta de Tere es correcta. Pero antes de ir a Tere, vamos con los audios.
Hola, ingrávidos. Creo que Alan Turing demoró menos en descubrir el código Enigma que nosotros con la adivinanza del día de hoy. Bien. Al empleado lo echaron porque era el guardia de seguridad y estaba durmiendo mientras hacía la guardia. Acá alguien dice: vi este acertijo año 89-90 en la revista Anteojito. Ah, la mía, mira. Y la respuesta es: lo echaron porque dormía, no debe dormir, porque es un empleado, y como bien decía Tere y su familia, Pablo lo despiden porque era el sereno del lugar, y si tuvo un sueño, quiere decir que estaba durmiendo en horario de trabajo. Esto dice Tere y su familia, y la respuesta, Federico Fritelli, es... completamente correcta, y además agrego que estaba dormido mientras pusieron la bomba y él... exacto... era el sereno, así que doblemente justificado su despido. Señores, resuelta la adivinanza, seguimos con la tanda y a la vuelta Nano Pugia desde España nos habla de moda y yo les cuento sobre Rock and Films y sus hermosas remeras con más de 600 estampados, pero todo eso después de la tanda. ¿Querés aprender un oficio y acceder a un certificado oficial de validez nacional? En Integral Capacitando, desde hace 20 años, dictamos cursos de mecánica, informática, programación, reparación de PC y celulares, cursos de electricidad con matrícula de ERCEP, soldadura y herrería, cerrajería y mucho más. Cursos presenciales con práctica intensiva para formarte en oficios de alta salida laboral. No esperes más. Informate ingresando a integralcapacitando.com.ar o acércate a nuestras sedes en Córdoba, Jesús María y Villa Carlos Paz. Las farmacias del Hospital Italiano adhieren al mes mundial de la lactancia materna con increíbles promociones. Biberón boca ancha y mamadera boca larga, línea Babelito, 15% de descuento. Producto Havent y Chico, al mejor precio. Lactancia materna, el vínculo de amor y salud para la madre y el niño. Seguimos sumando beneficios en las farmacias del Hospital Italiano. Llegate a Frenos Córdoba. Te hacemos un presupuesto sin cargo. Contamos con los mejores repuestos del mercado. Atención personalizada por sus propios dueños. Reparación integral de frenos, cambio de cintas y pastillas. Encontranos en Juan B. Justo 3665, Barrio Alta Córdoba. Teléfono 3513-635385. En Facebook, Frenos Córdoba. Desde 1968, brindando el mejor servicio. En Saniplas somos especialistas en instalaciones sanitarias. Más de 40 años nos avalan en capacidad de provisión de materiales con el menor índice de faltante. Saniplas, stock al toque. Encontranos en Recta Martinoli 8163, Alejandro Magariño Cervantes 911 y ahora visita nuestra nueva sucursal de Avenida Armada Argentina 772. Saniplas, el especialista en materiales para instalaciones sanitarias. Contra la gravedad. Feliz, a mí me gusta verte así, como el fin de este viaje. Préndeme, sácate, llévame a un lugar con parlantes y que nos vuelva. Hoy hagamos la excepción.
Gustavo Cerati. Haciendo la excepción. En el contra la gravedad del día de hoy. Ya es la última media hora del programa que ya me di cuenta que ya no llego. No, ya malo que fue el programa de hoy. 5:15, el cerebro empieza a mandar mal las órdenes a la boca. 5:30, las órdenes empiezan a no llegar a la boca. Recuerden que pueden encontrarnos en @contralagravedad, ok. Estamos en Twitch y estamos en YouTube. Nos encuentran como Sucesos TV. Y además ya lo pueden ver a él en directo desde España, el señor Nano Pugia. Hoy, camisa rayada. Él es muy de la camisa, ¿qué te diría? 1 o 2 botones abierta, ¿me entiendes? Sí, ¿entendés? Muy veraniego. A nada de una rosa y ser Leo Mattioli. A nada de ser el mismísimo Sandro. Y la pregunta mía siempre es, desde abajo de lo que no se ve de la cámara, ¿la camisa sigue abierta? Ah, eso no lo podemos saber. Y ya es una búsqueda, por ejemplo, en España es de noche, ¿o no? Son como las 10 de la noche. Sí. Está él de boxer, camisa abierta y un vermú en la mano esperando que saliera al aire. Y mira, con yo espero que esté en zunga, digamos, que esté totalmente liberado en su casa, cómodo, digamos, que este programa lo haga sentir lo suficientemente cómodo como para hacer la columna en calzoncillos, a mí me parecería fantástico. No, y debo decir que he recibido, ya no tanto, porque ahora que tiene novia ya la vida es otra, pero he recibido muy lindos mensajes, muy amorosos de Nano para con el programa. Respecto a su comodidad en este envío. Bien. Por tanto, puede ser cierto que esté camisa desprendida, boxer, y ya lo veo tomando el vermú que no queda nada, porque veo un limón al final del vaso, es decir, ya se lo tomó desde antes. Sí. Y me veo en la obligación de preguntarle, Nano Pugia, bienvenido a Contra la Gravedad, ¿cómo estás? Hola muchachos, ¿cómo andan ustedes? Bien, estoy a nada de salir con la almohada. Nosotros queríamos una imagen más festiva, pero estás como que te caes de la compu a la cama. No, estamos bien acá a las 10 y media de la noche, 37 grados y humedad al 100%. 37 grados. Sí, pero vos sabés que es algo raro lo que sucede, porque más allá del clima de los 37, que a veces no dicen mucho, hay algo loco acá que es como el viento que viene de África, se llama Terral, y la explicación exacta es siempre la misma, es como un secador de pelo prendido en la cara todo el día, al día y a la noche. Entonces vos salís y es como pum, me prendieron un secador de pelo caliente en la cara. Vos sabés que acá un oyente dice algo, yo no sé si acertado o no, te traslado el mensaje, esto lo dice Milton. Dice, Nano sí o sí tiene un curso de teatro encima. No, pero... Tiene pinta. Cuando era chico, yo tengo... A Pablo le he contado, a él no le gusta mucho esto, pero a mí me han criado mis dos hermanas y mi madre. Entonces había mucho teatro. Yo era como el bebé ahí, como un bebé que se movía. Hermanas 4 y 6 años más grandes. Así que yo todos los videos que tengo de chiquito son ellas disfrazándome, etcétera. Así que como que me crecí en un teatro, digamos, móvil, andante. De ahí tu condición de bebote constante, esta cosa que haces en las redes sociales, que tengo un título, beboteo, estoy en la playa, beboteo, estoy, no sé, juntando cemento, beboteo, viene de ahí. ¿Vos te diste cuenta que todas esas fotos no, generalmente no estoy posando? Capaz que es una actitud mía, que no está para las cámaras, sino que simplemente, lamentablemente, como no nos conocemos en vivo, no podemos corroborarlo, pero quizás sea eso, ¿no? Un costado femenino muy desarrollado, digámosle. Bien, es que, bien. No, Pablo, ¿sabes lo que pasa? Que si la vida es una obra de teatro. No, otra exacto, vez. No. La vida de Nano es una obra muy, muy linda, muy suelta, en la es que cierto. Hay mucha sensualidad, mucha piel bronceada. No, tal no cual. Creo que lo esté forzando. Mucha no luz, actuando. Mucho sol. Es mucha luz, diría yo, exactamente. No, yo tengo como faro de mi vida a Coppola. No sé si es un faro para seguir, pero está bien. Pero va por ahí, sí. Ay, Dios. Creo que te falta mucha falopa, pero bueno, no importa. Bueno, pero quedan años. Hay que apurarse. Está bien. Sí, quedan años. Pero nunca, esto siempre es un consejo de toda la emisora: no se droguen de grandes porque termina mal. Así que aprovechen a hacerlo de chicos. Es raro el consejo. Pero bueno, sí. Sí, Nano. Es rarísimo. Es rarísimo, pero es un buen consejo. Nano, ¿de qué vamos a hablar hoy?
Bueno, hoy vamos a hablar de esos temas que suelen ser interesantes para la sobremesa. Vamos a tirar datitos existentes acerca de la moda, ¿no? De cómo ha ido evolucionando a través del tiempo, cuáles han sido las modas preponderantes, hablando ya desde colores, desde vestimenta, desde formas del cuerpo, hasta llegar a la actualidad y bueno, pasar un poco por ese rol que tiene la moda como algo identitario, como algo que siempre está y como una táctica que quizás utilizamos las personas para comunicar algo que no sea verbal, pero que sí estamos siempre diciendo algo a través de cómo nos vestimos, de cómo nos peinamos y de las demás cosas que podemos decir sin estar hablando palabras. Entonces vamos a hablar de algunos datitos curiosos para que la gente pueda después en algún momento tirarlo en la sobremesa y contar cómo era la moda en un pasado lejano y a veces no tan lejano, pero que por eso asombra y bastante. Perfecto, entonces arranquemos con los que me gustan mucho, los así llamados por Nano en el día de hoy, datitos de sobremesa. Vamos a los datitos de sobremesa. Bueno, tenemos lo que siempre vimos cuando vemos pinturas antiguas, etcétera, ¿no? Pensando en los Borbones, y son esas grandes pelucas empolvadas. Sí, oh, Y a veces decís, ¿de dónde, no? A veces se te puede visualizar rápido la imagen de un juez, pero esto es más antiguo todavía. Es esa persona que tiene esos pelos que vos decís, increíble, porque yo no creo que en el siglo XVII, XVIII haya habido fijadores en spray. Así que, ¿cómo hacían para tener eso? Bueno, ya son siglos en los cuales había historia y había data. Esto viene de Luis XIV de Francia, porque era muy coqueto Luis XIV de Francia en el siglo XVII y a los 17 años empieza a sufrir algo que tarde o temprano a la gran mayoría nos llegará, que es la calvicie. Oh. Entonces a sus 17 años, un hombre muy coqueto y príncipe, rey, ¿no? Rey, mejor dicho, rey de España, empieza a quedarse calvo. También era un amante de la moda, entonces dice, no, yo puedo entregar cualquier cosa, pero ante la calvicie no me rindo, y adopta la peluca. Cuando empieza a utilizar la peluca, obviamente un rey usando peluca y saliendo con todo ese espamento que tenían las pelucas, empieza a marcar tendencia. Pero como siempre se va exagerando a lo largo del tiempo con las modas, no bastaba solamente con tener una peluca, por lo cual empiezan luego a empolvarla con almidón para que quede fija, ¿no? Y mientras más grande era su tamaño y más extravagante era, obviamente era un rasgo de opulencia, ¿no? De poder adquisitivo. Para esto también tenemos datos de pelucas de 80 centímetros, sobre todo en mujeres, y con muchísimo almidón encima. Un símbolo de estatus y al mismo tiempo un símbolo que dura hasta la Revolución Francesa, cuando luego que en 1789 llega la Revolución Francesa y los jacobinos empiezan a decapitar a cualquier noble, ya a la gente no le interesa tanto tener una peluca de 80 centímetros almidonada en la cabeza. Porque aparte, Luis XIV, me pongo de pie, el Rey Sol. Sí, por supuesto. No un rey sucho más, el mismísimo Rey Sol. Y el otro día leía, cuando yo digo el otro día, digo hace 3 años atrás, un libro sobre la historia de los olores, y en un momento menciona que en la época de la guillotina había muchos nobles que se querían hacer pasar como, no soy noble, soy pobre, no me van a cortar la cabeza. Y la gente se da cuenta por el perfume que usaban. Es como, ese perfume no es de pobre. ¡Track! Los tipos no podían dejar de usar el perfume. Claro. ¡Qué fantástico! Una cabeza menos solamente por el olor. No, me parece increíble. Antes muerto que sencillo. Exacto. Sí. Y los perfumistas franceses empezaron a, claro, como se dieron cuenta que no iban a vender más perfumes, empezaron a hacer perfumes mucho más baratos y tenían de nombre tipo, este perfume se llama El Pueblo, este se llama La Guillotina. Qué bien. Es muy lindo de la perfumería en el cual te perseguían por el olor y te mataban. Yo pensaba, en base a lo que dice Nano, les pregunto a alguno, digamos, hago la pregunta abierta por si alguno lo sabe. El concepto este de moda, ¿quién lo descubrió? ¿Quién empezó a decir, che, podemos decir que esto es estético y lo usa todo el mundo para vender más de lo que estamos haciendo? Y una vez que se inventó, ¿en algún momento se interrumpió? Por ejemplo, esto de las pelucas. Cuando vino la Revolución Francesa, ¿volvieron a hacer todo, bueno, vamos a vestirnos de gris, no importa nada? ¿O se mantuvo en algún lado vivo esto del estilo, por así decirlo?
No tengo la... que Manu, yo más o menos la tengo. Bien. Manu, es como, viste cuando vas a rendir oral, que tenés como un tribunal que siempre te hace esas preguntas que es como, porque hace pensar en vivo. Bueno, ese sería Manu con su pregunta. No, que soy el profe de mierda, boludo. Sí, soy el profe malo. Sos el que si pasas la pregunta de Manu, estás adentro, ¿eh? Te quédate tranquilo. Dale. Pero podemos más o menos esbozar una respuesta. Vos sabés que en el siglo XIV y en el siglo XVI empiezan a hacer algo que es la moda. ¿Por qué? Porque empieza a haber leyes santuarias, se llaman, que son leyes que empiezan a tener un código de vestimenta con los cuales se empezó a implementar cómo se podía llegar a vestir la aristocracia y la gente que era de clase media, digamos, no podía acceder a eso. ¿Por qué? Porque no tenía el permiso de la ley para vestirse así. Entonces, aunque tenga el dinero para comprarse ese corsé, o aunque tenga el dinero para comprarse esos vestidos hechos de metal que eran como una campana gigante, bueno, sí, no podían acceder porque no tenían el poder legal para hacerlo. Eso va hasta el Renacimiento. Y cuando llegamos con el Renacimiento, la ley sale de vigencia y entramos en un auge sumamente, como bueno, el Renacimiento mismo empieza a ser, ¿no? Con mucha opulencia, mucha lujuria y también saliendo un poco de la opresión de la Edad Media. Ahí es donde vemos generalmente lo que siempre hemos visto, como las pelucas, como el maquillaje de plomo, como los corsés muy apretados. Y después el gran otro boom que tenemos luego lo tenemos en el siglo XX, como siempre, cuando arranca la liberación en 1900 a comienzos, cuando arranca la revolución industrial a poder ofrecer tecnología, digamos, maquillaje, vestimenta y, por ejemplo, las polleras esas tan largas y esa ropa tan también el corsé ajustado en la cintura se corta recién en el 1900 con el gran Coco Chanel. Es Coco Chanel el primera persona que se le ocurre empezar a hacer ropa más suelta, que sea más holgada, pero no fue hace mucho, hasta el 1900 la gente seguía todavía asfixiándose a corset. Y después, para seguir con ese hilito de la moda, tenemos a la moda moderna, ¿no? Con una moda en donde la globalización y la diversidad, y también una moda, bueno, con todos los preceptos hoy que mucha gente denota de lo que se llama Agenda 2030, ¿no? Con ese cuidado ambiental. Entonces, empezar a crear una industria de la moda que sea sustentable y al mismo tiempo global, ¿no? Que no distinga tanto entre Oriente y Asia, entre Oriente y Occidente. Al mismo tiempo, como para darle un cierre a la pregunta, Manu, casi siempre cuando vemos la historicidad de la moda, encontramos que son las clases altas las que lo imponen. Como por ejemplo, cuando a principios del siglo XVIII se descubre el azúcar. Y entonces, ¿qué era el azúcar? Algo que no existía y era algo muy rico comer dulces. Pero ¿quién podía acceder a algo tan caro como el azúcar y como comer dulces? Obviamente era la clase alta. Entonces, ¿qué hace y qué empieza a suceder? Empiezan a pudrirse los dientes porque la higiene bucal era muy mala y, sin embargo, de golpe la ingesta de azúcar pasa a ser brutal. ¿Qué sucede con las clases bajas con tal de estar a la moda? Bueno, empiezan a mancharse los dientes porque no podían acceder al azúcar, pero sí podían ponerse carbón, ponerse barro, empezar a tener los dientes manchados como sinónimo de estatus. Entonces, sí vemos siempre que ha sido la clase alta en la antigüedad la que ha marcado el hito de la moda. Sin embargo, a partir del siglo XX con la industria, también tenemos a la moda como un acto de rebeldía, como un acto en donde uno puede tener estrategias para diferenciarse de esto que se impone como lo normativo. Quiero que hagamos un punto acá. Primero, para que vayamos con una más allá de la respuesta de Manu, que vayamos como históricamente de a poquito. Y además quería decir esto. Deberíamos poder, pasa que no tenemos el presupuesto y no sé si ni siquiera se consigue. El programa de mañana, por ejemplo, sí, arrancarlo sin decir ni una sola palabra, con tres regios pelucones gigantes. Entalcados, ¿me entiendes? Sería fantástico. Sería increíble. Y que nadie haga ni una mención a la peluca, porque la gente que escuchó el programa hoy lo va a entender mañana. Pero ahora, no sé, digo, tres minutos de las 4 de la tarde, Dios, de pelucón. Sí. Y la gente dice, ¿por qué? ¿Cuál es la búsqueda? Y como todo en este programa, no tendrá sentido. Sería muy bueno. ¿También podemos venir algún día pintados como los de Kiss? Sí, sin ningún criterio, digamos. Sí, sí, sin decir nada, sin hacer ninguna referencia. Sin hacer ninguna referencia, no tenemos que hablar de Kiss.
Claro, mi única condición es esa, sin hacer ninguna referencia. Bien, no, me gusta. Pasa que eso ya implica como maquillarse antes, como lleva un tiempo. Pero creo que es más barato que comprar las pelucas. Es verdad. ¿No? Bueno. Igual yo creo que para el programa de streaming más visto de Córdoba, que alguien pueda brindar unas pelucas para semejante performance, no sí. estaría mal. Claro, eso es cierto. Estamos llamando a quién. ¿Quién vende peluca? No tengo ni la menor idea. Los, las casas de disfraces no. Sí, bueno, ellos sí, pero son horribles. Hay un, hay una cosa ahí, no sé cómo explicar dónde está, como de la Colón para el lado de La Rioja, todas esas calles, ese segmento oscuro del centro. Sí. Que venden todo lo que es artículo de peluquería y tienen maniquís con pequeños peluquines. Ay, no me acuerdo de eso. Pasa que son peluquines, como quien dice, me he quedado pelada, me pondré un peluquín. Sí. Yo quiero un pelucón del siglo XVIII. Los de juez. Uy, los de juez. Debería existir en Córdoba, esto quiero decir. La casa de las pelucas. Sí, debería existir. Pero bueno, Nano, el siguiente dato. Y se llamaría pelucasa. Bueno. No. Bien, tarde. Todavía bien, porque estuvo bien, rápido, pero en sí mismo me dio una cagada, pero bueno. Nano. Vamos con otro datito lindo que hoy lo hablamos con Pablo en la mañana, que es lo llamado pies de loto. Ah, oh, sí, a atención. Partir del siglo V hasta el siglo XX aproximadamente, en China empieza a ser un rasgo de belleza tener los pies un poco como diminutos en su anchura, o sea, con el arco pequeño, por lo cual a los niños, desde chicos, se los empezaba a vendar. Se los empezaba a vendar hasta deformar el pie severamente, hasta que los huesos no puedan formarse del todo, sino que crezcan a lo largo, para que sea un pie pequeño, para que se comprima, para que no sea muy ancho. Y entonces era un rasgo también de opulencia, los pies de lotos, y algo sumamente erotizante y con lo cual también era posibilidad de acceder a un buen matrimonio en la China. Casi todas estas modas, como las pelucas, etcétera, a pesar de que no nacen en países que sean siempre los que lo toman, incluso se expande por toda Europa. Como por ejemplo tenemos las pelucas en Francia, que termina Inglaterra adoptándolo, y como tenemos los famosos pie de loto, que era deformarse el pie con tal de ser una princesita calzando 36 en su momento. Entonces, es China la que lo imparte y luego se expande un poco también. Pero lo loco de esto también es que la práctica recién es prohibida en 1912. Así que arranca en el siglo V y recién hace, después de la caída de la dinastía Qing, alguien dice, ok, ya no se puede más legalmente deformar un pie como síndrome, como síntoma de belleza. Y ahí es cuando arrancaron, perdón, Pablo. No, ¿qué? Ahí es cuando arrancaron con las sandías cuadradas, cuando ya no pudieron deformar los pies, vieron que ahora hacen las sandías cuadradas. O sea, vamos a decir que todo lo que es oriente, la gente necesita deformar algo, lo que pueda. Exactamente. Perfecto. No, yo estaba por decir algo bastante más pavo, que es que uno dice 1912, y es acá nomás 1912. Es acá ¿sí? nomás. O sea, es increíble que haya durado tanto en el tiempo. Hay un montón de datitos de moda que duraron muchísimo en el tiempo y como el corsé hasta principios del siglo XX, que es Coco Chanel el que viene y lo corta, y después tenés otros que duraron poco pero que sin embargo son bastante curiosos en lo suyo, como es en el siglo XIX cómo se pone de moda el verde chillón. Lo podemos ver en un montón de cuadros del siglo XIX en la Inglaterra victoriana, ese verde chillón que está en textiles, que está en empapelados y en mucha decoración. Ese verde chillón se hacía con arsénico. Entonces no. La gente cada vez que lo compraba iba lentamente envenenándose de a poco. Y a pesar de que, y con esto podemos ver también lo importante y lo significativo, representativo que es la moda, a pesar de que rápidamente se descubre que el arsénico es tóxico y que puede causar la muerte, la gente lo sigue consumiendo. Entonces tenemos un montón de flyers, digámosle, folletos, empapelado, que es la venta de ese empapelado para tu casa, pero que no lo chupes. Entonces, si no chupás, no pasa nada con el arsénico. Sin embargo, obviamente, estar teniendo arsénico todo el tiempo en las paredes e ir pasándolo en pos de tener ese color que era el verde chila, era algo bastante curioso. Pero, ¿quién? Primero, ¿la gente lamía las paredes antes como era una costumbre? No, tocas la pared.
tocas la pared y te llevas la mano a la boca. Tocas la pared y te vas envenenando, ¿no? No, obvio. Pero una vez que descubren que el arsénico es algo malo y que ya no puede estar en la ropa, en el papel tapiz, en pos de estar a la moda, no es que dicen lo sacamos. Al menos digamos que no lo chupen. No, qué bárbaro. Bien, está bien. Es una buena medida. Es como, che, dejen de chupar las paredes. Sí. No, y hasta ahora la bajada es las estupideces que seguimos haciendo por la moda. Porque esto de los dientes me quedé pensando, yo no lo sabía. Es como arruinarte los dientes porque un rico come azúcar y los tiene arruinados. Habla muy mal de la moda, ¿no es cierto? Qué bajada que estamos dando. Bueno, y la... Hace poquito era romperse los jeans. Claro, bueno, eso, empezar a vender ropa rota, como que de repente las marcas lo ven y dicen, che, me gusta ese pibe con las zapatillas desgastadas, vamos a intervenir la ropa. Esa nueva cosa de intervenir la ropa, mira, no me hagan hablar. De pronto es radio viejo. No, lo que más me preocupa es la gente que para tener los dientes de Susana se lima sus propios dientes. Y se pone una funda cuando no le hace falta, ¿me entendés? Sí. Ay, y es carísimo. Y es carísimo. Eso es top futbolista. Sí. Enzo Fernández, sin ir más lejos. Totalmente. Explotás de fútbol. Igual, ojo, porque en la actualidad hay también esas modas que son nocivas para nosotros. Vos sabés que cuando yo pensaba algunas, pensaba en esos datos curiosos súper random, como son las selfies, ¿no? La cantidad de muertes que ocasionan las selfies, que es algo que está de moda, ¿no? Y que también podemos ampliarlo un montón, de que por qué nos gusta tanto retratarnos, ¿no? Esa actitud de narcisismo exacerbado. Pero las caídas que hay en acantilados, ahogamientos o accidentes de tráfico por sacarte una selfie y estar ahí un poco a la moda, es uno de los rasgos que tenemos. El cigarrillo lo ha sido en el siglo XX, hoy en día tenemos el cigarrillo electrónico, ¿no? El vapeo. En Argentina no sé si se estará viendo mucho, acá en Europa es algo muy común, incluso verlo en chicos como de 13, 14 años, estar vapeando, ¿no? Todo el tiempito con ese vapor. Bueno, y ni hablar del ácido hialurónico, que es como también una moda de ahora. O sea, siempre estuvo, pero hoy más que todo se ve un montón de gente que va y se inyecta, es más accesible. Y gente que va a decir, che, capaz no sé si necesitabas, si tenés una boca que... Claro, esa gente que después tiene cara de filtro para siempre. Sí. Claro, que se va de mambo, que vos decís, che, la boca te está llegando al pecho. Y claro, pero bueno, cara de filtro para siempre. Es un buen momento también para aclarar cómo fue uno de los principales problemas del comandante Ford. Cuando él, por estar en la moda, se alarga 4 centímetros en su talón y ahí arrancan todos sus problemas de espalda. Es un dato fundacional para tener en cuenta, que es la muerte del gran comandante Ford. Él se puso 4 de altura, digamos. Sí. Él arranca sus problemas de espalda, los cuales terminan llevándole la muerte por una cirugía plástica. Él estaba muy obsesionado con su altura y se anexa 4 centímetros de talón y ahí arrancan todos los problemas en su columna, lamentablemente. Miró. Tengo datos de las pelucas que están mandando los oyentes. Pero también tengo tiempo para un datito más, Nano, que tengas por ahí. Así cerramos la columna y me meto directamente en la misión de los últimos minutos de este programa, que va a ser conseguir pelucas para el día de mañana. Muy bien. Nano. Como último datito, podríamos decir algo que todavía sigue el día de hoy, que es ponerse ácidos en la cara en pos de tener la piel blanca, ¿no? Como también un signo de opulencia. Hay muchas cosas que vienen del pasado, que vienen de la Edad Media, como por ejemplo el corsé para tener una cintura fina, como hoy ya no tanto, pero los pies pequeños, ese refrán de si calzo 36 tengo pie de princeso, o como la piel blanca que a veces retoma. Hay muchas cosas del pasado que han marcado hitos de moda y que han sido preponderante en lo que es la hegemonía de la belleza, que al día de hoy todavía nos quedan resabios y seguimos teniéndolos como estos aspectos que mencionamos. Señores, era Nano Pugia desde España. Lo encuentran así como @ Nano Pugia, es, ¿no? Todo junto, ya llego medio mareado. No, totalmente, así de simple. Perfecto. @ Nano Pugia en Instagram. Te dejamos ir a dormir. ¿Qué sigue ahora? ¿Dormir o sigue, no sé, bañarse? Ahora probablemente acá la señora me vaya a caminar por la playa un ratito. Ah, bueno, a caminar por la playa a las 11 de la noche. Pero por favor, buscate una obligación, un trabajo honesto. Señores, era Nano Pugia desde España, que lo despedimos. Y nosotros seguimos al aire. No tengo más tanto, no tengo más nada. Muy bien. Lo que sí tengo
En el 3513-506-360, Juan, te mandé un WhatsApp, porfa, mírame. Lo que sí tengo es información respecto a las pelucas y así quiero que arranque y que inicie cuando tengamos y cuando podamos el operativo del día de hoy para conseguir pelucas para el día de mañana. Muy bien. Por favor. Tienen que ser señoras pelucas, no quiero una peluca de cotillón amarilla. Por supuesto. Y quiero... gratis. Exacto, tiene que ser gratis. Tengo dos informaciones. A ver. La primera, dice, chicos, tengo dos pelucas. Una de una abuela que ya no está. Atención. Y otra hecha de pelo natural. Epa. Lacio bajo los hombros. Y tengo la otra opción, que alguien me ha mandado el número de teléfono que puedo llamar ahora mismo en vivo. Por favor. De algo llamado Todo Cabello, que no sé qué carajo es, pero que está aquí en la ciudad de Córdoba. Y dice que cierra pronto Google porque cierra a las 6. Todo Cabello. ¿Quieren que llame? A ver, llamalo, qué me dicen. Llamalo. Por favor, vamos, sí. Vamos a llamar. 4-21-6. A ver si conseguimos. ¿Y qué le digo? Quiero dos pelucas. Tres. A ver si me atienden. Parece que queda en la calle Santa Rosa. Buenas tardes, Todo Cabello. Hola, ¿cómo andas? Te hago una consulta. Mi nombre es Pablo. Te llamo de Radio Sucesos. Esto va a parecer medio pavo, pero vos seguime en la trama y después decime si es posible. Estaba necesitando para el programa de mañana, no solamente es una radio, también salimos en el stream en YouTube, tres buenos pelucones. Y yo no sé si en la ciudad de Córdoba, porque no quiero pelucas de cotillón, quiero saber si se consiguen buenas pelucas, ¿me entendés? Pelucas que puedan... acá más la parte de cabello. Si los, oh. Si querés tomar nota, están en otro local ahora. ¿Y ustedes qué hacen? Si se llama Todo Cabello. Pero queda acá la parte de barbería. Ah, la parte... Y no hacen barbas falsas, ¿no? No, todo lo que es peluca está en otro local. ¿En otro local? ¿En Todo Cabello 2? ¿Tenés para tomar nota? Sí, claro, decime. 3512... Sí, 3512. 043. 043. 072. Bien, perfecto. Y ahí, ¿sabes el nombre de alguien que me atienda? Así directamente le digo por el nombre o solamente llamo. No, llama, te van a atender algunas de las chicas. Bueno, perfecto. ¿Vos todo bien? Todo bien. Bien, ya están cerrando, ¿no? Cierran a las 6. Así es. Bien, por eso me lo estás haciendo un poco corta para irte. Y me parece bien. ¿Cómo? Nada, nada, te mando un beso. Hasta luego. Chao. Qué pesado. Ese cómo igual fue para sí, dar. Sí. Decímelo de vuelta. Decímelo de vuelta. Por eso no me animé. Por eso automáticamente dije, bueno. Chao, ay, me voy. Ay, ay. A ver. Tengo otro número de Todo Cabello, pero tengo más mensajes de la gente, sí. No. Dale. A ver, bla, bla, bla. No, un mensaje de Sergio. Bueno, sé que te estoy leyendo. Dice aquí que hay mucho servicio de pelucas con pelo de la gente que se está por morir. Uy, Dios. Bueno, ¿qué quieren que haga con eso? El otro día empecé a ver una película de terror coreana sobre unos tipos que venden pelo de gente muerta desde la morgue. Tienen un negocio turbio y sí. Venden pelos, digamos, para implantes. Y a la gente después los pelos le cobran vida y lo asesinan. Como el capítulo de los Simpsons. Como el capítulo claro. De los Simpsons. Sí. Algo así. Así que yo tendría mucho cuidado con ponerme una peluca de pelo real de alguien que falleció. Bien, llamo a Todo Cabello 2. Y dale, y veo que por favor. Ya estamos muy comprometidos con la tarea. A ver si me atiende Todo Cabello 2. 5 minutos antes que cierre, ¿no? 7 minutos. Qué mole. Ahora, no sé si Todo Cabello 2 cierra a las 6. ¿Hola? Sí, hola, ¿cómo andás? Mira, yo llamé a Todo Cabello 1. Y me pasaron este número, que al parecer es Todo Cabello 2. Mi nombre es Pablo, yo trabajo en Radio Sucesos. Porque mi pregunta es la siguiente. Yo estaba buscando para el programa, porque además de un programa de radio transmitimos por YouTube, hacemos streaming, etc. Y me hacen falta 3 pelucones. Entonces yo dije, voy a llamar a Todo Cabello para saber si en Córdoba se consiguen 3 buenas pelucas. No peluca de cotillón, peluca que uno pueda hacerse una buena toca, ¿me sí, entendés? Cabello organizado, sí. ¿Cómo se llama? ¿Cabello organizado? Humanizado. Ah, humanizado, claro, como que se parece el cabello de los humanos. Claro. Wow, esto es increíble. Y escucha, ¿habrá alguna posibilidad que vos hables con quien sea? O me pases directamente con el gerente, con el líder, no sé cómo se llama, con el dueño de Todo Cabello, finalmente.
Señor Cabello. Para que nos mande mañana a la radio tres pelucas. ¿Esto es posible que hables con señor Cabello? Y no, amor, nosotros no, el dueño no trabaja con canje. Ah, el dueño no trabaja con canje. Ay, Dios. ¿Y qué precio maneja? Claro. Y escucha, no trabaja con canje. Bien, perfecto. ¿Y cuánto sale una buena peluca? ¿En qué precio está? Una buena de cabello humanizado, 235,000 pesos. Ah, son bien saladas las pelucas. Bien, claro, pero eso ya te dura para toda la vida. Y no, es sintético. Ya si querés algo de cabello natural, van a partir de los 380,000 pesos en adelante. ¿Y depende del largo? O sea, si yo quiero una, por ejemplo, de largo de la cabeza hasta la cola y yo mido 1,70. Y bueno, pasa que el cabello natural en ese largo ya tendríamos que confeccionarte algo personalizado, digamos. Ah, pará, ¿viene en estándar? No es que yo voy y digo, quiero así la peluca y me la hacen. Vos me decís, he aquí las pelucas que tengo, este carré, lo que sea, y yo elijo. No, 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 se pueden modificar todas. Ah, ¿le podemos cortar el pelo a las pelucas? Esto es buenísimo. Obvio. Wow, y escucha, ¿cuánta gente va y pide? ¿Cuál es la peluca más rara que vendiste? Como diciendo, ¿qué me está pidiendo este ser humano? Y pasa que nosotros trabajamos mucho con pacientes oncológicas, o sea, es todo claro. Por tratamiento. Es muy poca la gente que viene a comprarse una peluca, no sé, para un disfraz o para tener. Claro, la gente ya no se compra pelucas para pavear, porque estábamos hablando que en Francia, donde se inventó la peluca al parecer, en la época de Luis XIV, la gente se ponía pelucas de adorno, ¿me entendés? Decía, bueno, me estoy quedando medio pelado, decía Luis XIV, me haré hacer un pelucón. Y ahí se inventó. Claro, claro, no, acá trabajamos mucho con gente que digamos que está en tratamiento. Está bien, entonces claro, son pelucas estándares. Ahora bien, si yo voy y digo, no sé, quiero un carré colorado que termine en rulos, ¿vos me lo haces? Sí, obvio, ay, de eso tenemos peluca de hecho de color violeta, rosa. Claro, y ahora te hago una consulta, ¿cómo sabemos que el señor Cabello no trabaja por canje? ¿Han llamado a otras radios a pedir pelucas? Sí, hasta famoso te diría. Uy, bueno, no nos metamos ahí porque no quiero ensuciar a nadie. ¿Famosos de Córdoba? ¿Qué me hace entrevista, me parece? Claro, te estoy... Yo a donde llamo, hago una entrevista, ¿me entiendes? Estoy como entrenado sí. Para eso. Me di cuenta. Claro, y vos no me podés, porque claro, tienen como los médicos, ¿viste? Que no te pueden decir nada del paciente. Ustedes no pueden decir nada de los famosos que compran pelucas. No, nada. Claro, escucha, ¿y también venden todo tipo de peluquines? Sí, obvio. Ah, o sea, cubrir parte de cúspide, todo, extensiones, cortinas. Ah, claro, son como un gran servicio de pelo. Sí, sí, de todo tenemos acá. Claro, y ahora un chisme interno te pregunto, ¿no? Porque me dijo la chica de Todo Cabello 1 que se han separado y ha quedado allá todo lo que es barbas y allá, acá donde estás vos, todo lo que es cabellos. ¿Se han separado por comodidad o porque el señor Cabello se peleó y dijo, me separo del negocio? ¿Cómo usar? Nosotros no sabemos nada de eso y no es el señor Cabello, o sea, es la dueña. Ah, es señora Cabello. Qué machista, viejo. Claro, claro. Es verdad. ¿Cómo es tu nombre, amor? ¿Cómo el viste que se llamaba? El mío, Pablo. Pablo. Sí. ¿De qué radio? Radio Sucesos. Claro, no, estás por separación. La dueña tiene varios locales. Ah, bueno, es una gran firma de cabello. Claro, no solamente cabeza y uno, después tiene varios de productos de barbería. Ah, bueno, está bien, todo un servicio. Bueno, querida, te dejo en paz porque se me acaba el programa a las 6 de la tarde y vos también no te vas a las 6 de tu trabajo, no cierras a las 6 todo cabello. Sí, estoy justo yéndome. Ah, bueno, entonces, querida, gracias por toda la información, te mando un beso, ¿me entendí? Y al final, bueno, qué drama que no podamos hacer un canje de cabellos. Claro, no trabajan con canje. Bueno, te mando un beso. Que la pases bien, que tengas un buen final del día. Igualmente, chau, chau. Gracias, chau. Bueno, buen cierre. Un amor. Ahora, señor Cabello, ¿cómo se va a aprovechar de la pobre gente con cáncer? ¿Cómo va a salir tan cara una peluca? No, la peluca son cara de verdad en la vida real. Pero bueno, le mandamos un beso a la señora Cabello. A la señora Cabello. Señora Cabello, muy respetuosa. Claro, yo como que soy un varón, que dije, asumí que es un varón. Pero por favor, qué vergüenza. Señores, 58 minutos de las 5 de la tarde en la República Argentina y en la ciudad de Córdoba. Empezamos a despedirnos. Hemos sido... Ella anotó mi nombre, ¿no? Como sí. Que mañana cae una carta de documento. Sí. Hemos sido Federico Fritelli. Llévatelo nomás. Manuel Rivero. Muchas gracias. Nos operó el señor Juan Paredes. Al último, mi nombre. Soy Pablo Durio. Tengan un hermoso final del día martes. Sí. Nos escuchamos mañana a las 4 de la tarde y si no, a la 1 del mediodía en Basta, chicos. Los quiero mucho. Chau. Tu beso, amor.